Buenas, buenas. dijera doña Pelo. Buenas, buenas. Andamos suave, andamos contenta, andamos ready. Con el culo de abuela. <laughs> este viejo verga la cerveza y se de... Oiga, viejo. Plebada, sean bienvenidos a un podcast nuevo de aquí de sus amigos, los Mafia.podcast, que son la riata. Tú sabes. Sí. Ay, 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 ay. Aquí tenemos invitado a vez del pinche viejo puñal que tanto bien. Ay, ay, ay. Llévenlo, viejo. Ay, 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 Tan ay, ay. buena la, la anécdota que ha el copa azúcar. No, no, no diga pues, que, si... que, que Pura mentira. Sí han dicho, viejo. Sin sí, mamada. No, a mí me vale verga. Ay, así, si sí, dicen eh. que son mentiras, pues no me pendientes. De la que me cuelga. Pa piden, que sepa. piden porque ven el pedacito como que, que acá. Ah. Dice, ah. llévalo porque. Ay, todavía olucían la pierna. Me pongo acá. Pero se ve, pues, El bulto Chorizón a la verga. Eh, 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 oiga, no se ha inyectado la, la mitrozón. Mi no, ¿cómo, oiga, ¿cómo todavía, se llama? Todavía no. Sostenón. Sostenón. No, todavía, todavía no, oiga. Cuando se la pone viejo, anda que... No cabe. Le, le, ah, igualmente de la fuerza también le da muchas ganas sexuales. No, 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 o sea, esa mar es para... Para, para dar fuerza, fuerza con, con, con actividad, con energía. Si agarra una pinche tonta, pues ahí si no la mata, la deja loca, la verga. <laughs> O sea, estás, estás sí la te trinca, puedo... sí la trinca. De verga. Ingato. Cuarto madre. hace faltijo su puta. Ay, a verga, ya verga. Oiga, hablando de. Mire, vamos, vamos a iniciar con un podcast plebe más, más acá, más. Hablando de otras cosas que ni siquiera pensaron ustedes. Pero antes de iniciar, queremos agradecer, Machín, agradecer. el apoyo. El, 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 el rollo. Miren, la neta me tomé. ¿Hay cuenta que me la tomé a pecho, compa? Sí, ya ando pues, La primera. La primera. Es un viejo que vale verga, no sabe salud. toma, tómale. No linga, tomar. Tomar. Vámonos a la verga. Oh, no. De una, de una, de una. Toda, toda, mm. chingues madre. Toda, ese culón. Vaya, si a la verga, pues, ¿qué piensas que es un... Mire, ando trabalengua a la <laughs> verga, anda. Plevada, <laughs> hay que agradecer primero a nuestro patrocinador oficial, a Miche Antojos, que el día de hoy se iba a hacer la machaca, viejo. Se iba a hacer. Pero mire, lo que me tiene contento aquí. Es que usted ya las probó, compa. Sí, pues tuve que ir para allá porque yo no voy aquí pura verga, mamón. No, no, verdad. pues que ahora sí va a ser, pero qué bueno que ya la probó antes, pues. Y diga la neta, ¿están buenas o no a la verga? Están buenas la neta, sí, están muy recomendadas. De, del 1 al 10, ¿qué calificación? Mire, la neta, la gente que me conoce sabe que soy muy especial. Ah. Me dicen que soy bien mamón. Simón. Pero mucha raza piensa que hace Michelada nomás porque sí, venga, y un desmadre salsa negra y la verga, Sí, porque... Sí, sí, sí. No, no, no. Oh. Tiene que, agar, que agarrar el punto al cliente. No todos los clientes tienen el mismo estómago, o sea, compa. Y yo le dije, viejo, hágame la cita, estaba menos. Me le dejaron el puro piquete, compa. O sea, le da el 10, pues. La, eh, no, lo que le sigue oiga. Se graduó el viejo con el diploma, y la ¡Andi, ah. verga! Está muy eh, bien, dale, mi chapo! quechu! Y, y los y cevichitos, dale, oiga, dale. Los cevichitos se caen con él, también que el camaroncito está bien cocido, sí. y ya está crudo muy bien curtido o sea una cosa es que lo dejen guardado y curtido y vale verga pues Así todo, es. todo es al pinche momento güey. no y le voy a decir una cosa viejo a mí en lo personal no me gusta recomendar cosas que nomás porque me dieron un billete Ahí anda, va a recomendar uno. No, no, hay que probarlas. Hay que saber que está ofreciendo calidad y sobre eso ya arreglamos el precio. Sí, pues y venga, neutro uno. Ya. Ah, huevo. Y la neta, vayan a probarlas. La gente de Culiacán, Sinaloa y alrededores, vayan a probarlas. Están ubicados entre Plan de Ayala, la 15, por la Avenida Revolución, afuera de la Plaza ETSA. Una michelada, compa, que otro pedo. Van a querer regresar. Usted se le antojan ahorita una, viejo. Sí, pero... pues... Valió verga, ¿verdad? ¿eh? Valió verga, no, no, no. Pero vamos, vamos a estar... Eso, eso se va a hacer, se va a dar, viejo. Ey. Se va a dar. Y estamos viendo si en estos días pronto nos vamos para el rancho. Sí. Porque ya tenemos todo armado. Pues ya tenemos el acuerdo con la raza de sí, que este mes queda. Si Dios quiere. Y la neta, hay que ir a disfrutar. Vamos a acampar y todo ese rollo. Y ahí tengo casas de campaña, viejo. Pues si, pues sí. si no, ¿para qué? Pues el chiste de estar en los cuartos. Bueno, gato, madre, pues ahí, ahí es donde pasa, donde pasa todo lo feo. Pues sí. Ahí es donde pasa todo lo feo, pues. Sí, vio. ¡Changos! Ayer le estaba platicando al Fiper hace días. Hace <laughs> dos días o hace tres días. Viejo, pues el Zucca me platicó que hay un rollo ahí y yo no quise mencionar. Lo que usted me platicó que allá, que hay alguien ahí que, que, que es sí, el sí. pedo, pues. Ah, sí. Entonces yo no quise mencionarlo porque... Por respeto, pues, pero ya sí, ve que sí, usted sí. me dijo. Pero usted sí quiere mencionarlo aquí adelante y si no, pues, que lo vea la raza, pues. Que no me acuerdo, a la verga? No, <laughs> no, no. Yo sí, si no, sí, sí. Eh, nomás verga. me está tirando el look. No, no, no la es la verga. que más o menos le agarro el rollo, pero no quiero otra cosa y capaz la cago, agarro por otro lado, ¿va? Pero sí. no, 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 miren, independientemente, va, vamos a ir para allá. Uh -huh. Lo que pase, pasó, a la verga, y... y... Y la neta ya se dio cuenta usted ahí en las Micheladas cuando fuimos a probarla. Llevé un camarada ahí. Y, 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 y le dijo que iba a andar a decir tú. Yo voy verga, dijo, vayan ustedes. Y ya, ya le dijo este hombre, ¿a poco sí? Pues dale verga, no, hombre, güey. Me estaba miando a las 7 de la noche y terminé miando a las 7 de la mañana. Dijo de que, de que no se quería levantar a las No vida. te dije, viejo, no te dije. Oiga, pero, ¿qué le pasó al Ramón? Que, que, que. Pues tocaban la puerta toda la noche y no era nadie. Ay, Toda verga. la noche le tocaban la puerta y le no era nadie en la verga. Agua fresca, mi papá. Me eh. dice el Fiper ese día. No, pues, a mí no me va a pasar nada. Y no, que no es... sé qué. Uh -huh. Y dice, Suka, no vayas a hacer nada, no vayas a armar algo que en realidad si nos pase, pues. me explico. Pero vamos a la y se va. No, ¿no? es que es, es que. Va a ser una pinche aventura, pues. Va <laughs> a ser una pinche rico, aventura. Que, que rica, qué rica, saben, compa. Quiero otro qué? Está más buena que la Vita de Fresa, dijera mi compa ¿Y Chuca. Voy a tapar una a la verga. Chuca, mon. Uh, de la. Ay, oh, a ver. La <laughs> voy a tapar a y chingar. la voy <laughs> a tapar la Ay, a ver, <laughs> <t> <laughs> <t> <laughs> Esa no la había visto usted, va con el pinche juego la tapada. Pero si hay gente que la destapa, compa. Ay, me, me emocioné. Se emocionó. Me ¿tú? lloraron los ojos, miren. Tu madre. Oiga, pues vamos a iniciar con el rollo que le digo. De que. ¿Cómo la ve mi compa con el rollo que está pasando hoy en futuro? Sabemos que usted es soltero, casado, viudo, divorciado. Ya le he dicho, no. viejo pendejo. No, pues diga, la neta. Soy casado. Está casado y acaba de tener una hija, mi pa. Bendito Dios. Bendito Dios, compa. La hija, la foto que me mandó, compa, está bien bonita, Oiga, bien pues chula. Oiga, pues si el compa. molde está bien perro, la verga. Pues sí, es lo que estoy viendo, pues. Viejo, pero, pero usted no la parió, pues la parió la muchacha. Que verga, pero si se si hubiera agarrado un pinche de guerrero, no sale igual a la verga. No, no. So, tiene Estamos mucho de acuerdo que ver... ahí. Huevo. No, no, no. Le digo, compa, porque... Saludos para la gente de Guerrero. ¡Ja, <laughs> O sea, no es por culón, verga. Ah, viejo culón no, a no, la verga. No, no, El culo no, es no. para cagar a la verga. No, ¿y qué, qué por... anda? ¿Qué? No, no. pues, saludos. Es eh, verga, pues, dejen venir a la verga. Oiga. <laughs> Oiga, le iba a decir. Ya ve que la relación ahorita también cab cabrona, compa. Yo le he hecho, compa, de cuántos años para acá? Cuatro años. De hace cuatro años para acá, ¿no? <laughs> No, es que se me vinieron cosas a la moda cagándola a la verga todo el tiempo. Eh. Este viejo estaba bien clavado, hijo de su puta madre. Pero sí, si hola. Hola. Estaba bien clavéle este viejo la verga. No, no, pues todos hola. pasaron por eso, pero yo me acordé nomás. No voy sin nada, pero ¿qué? que... Mm. ¿De hace cuatro años para acá qué, qué? Usted también estuvo, más ¿Cuatro menos. ¿Cuatro años qué? Eh, eh, ah, qué ¿Cuatro verano. años qué? Le he hecho la culpa. ¿Cuatro años de qué? ¿De qué? Que hay pedo, pues, en, la re, en las relaciones. Ya, no todo el tiempo vio pedo. No, 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 pero ahí le va. A lo que me refiero. Ay, compa, qué buenas están las abritas, la verga. También buenas, compa. Superamos, no me las mm. Oye, <laughs> no, ahí qué le rollo. va. Ya mm, hace cuatro años para acá. Yo la última vez que me clavé maché en una relación fueron hace cinco o seis años. Sí. Pero yo le estoy echando la culpa hace cinco, cuatro años, pues. No sé si ustedes están en otro rollo o la gente que nos está viendo desde cuántos años para acá. Las relaciones son más distintas, son más liberales, son con menos compromiso, son más hijas de su perra madre. O sea que terminas dolido sí o sí, compa. ¿Y me refiero a qué? fíjese, hablando de otros temas, nosotros y con cerveza. No me andamos viendo. 20 minutos verga. más a la verga. Vamos a estar un llanto aquí, compa. <laughs> su pinche madre. No, no, pues. Lo más probable. La, la raza que está viendo el podcast y acá que se eche una, una con otros también. Sí, vamos sí, vamos, que, vamos, que, vamos que, a recordar, que, que, chingue su que madre. Sepa, salud, viejo. Ábrame otra a la verga, verga porque ya, verga ya me acabó. Vámonos. Gato, madre, me la pecho en el pecho, ¿no? Gato, madre, pecho, en el pecho ¿no? ah Ay, hijo de su puta madre. Qué rica está, viejo. Compa, bueno. la neta, es una riata usted. ¡Ay, ya, verga! <risa> <risa> Es una verga usted, compa, para la cervecita, sí le sabe, sí le entiende, fíjese. A ratito. Yo creo que voy a, acá cuando vaya a un lado y la verga va a llevar mi, 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 mi hielerita de... Oiga, también perra esa hielera. Sí, está perra, cuando lo vi llegar, dije yo, ay, ya verga, se dedució ve. la verga ah, todo el outfit, pues, completo, tenisito, ah, pantaloncito, camisita y la hielerita. Vámonos a la verga. Se ve más caro que Quintero, uno a la oh. verga. Oye, oh, punchline, ¿no? A ver. está así, No, 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 es que es una frase. Sí, Se sí, ve sí. más caro que, que Quintero. Quintero. El que entendió, sí, entendió, no, ¿verga? es que yo la capié de volada, viejo. Sí, pues otro que andamos ahí en la, ahí, la plumita de oro. Oh, sí, ¿sabe qué? Tu madre a la sí, verga. Mí. Póngase verga, viejo. Que traigo la balacera Man, todo lo que da. Manchó el botón a la verga. Oiga. Bueno, estamos hablando Cuatro sobre... Años. Hace cuatro años, compa, para pa acá, yo estoy notando, viejo, que las relaciones cada vez son más libres, tanto como en casamiento. Yo tengo conocidos, compa, que se casaron a los dos meses, a los cinco días, compa, casarse por la iglesia y por el civil. Se divorcian, viejo. Sin mamadas, viejo. Oiga, pues si nosotros vamos, ni modo lo, lo voy a meter, pero mi, mi respeto para todos ellos, saben que los aprecio. Simón. Es una anécdota, ¿no? Sí, sí. Nosotros fuimos a, a una boda a Toluca. Uh -huh. Allá, bueno, no, no a Toluca, más, a, más, más adelante, entre San Simón de la Laguna se llama. Simón. Entre Toluca y Valle Bravo. Ah, pues resuelta y resalta. Es que el, la, la, la pinche casa, Sí, ¿verdad? sí, le, le da comenzón la, la chompa, pues. Y sí, la pinche cabecilla. <risa> Entonces, <risa> Estábamos. Fuimos a un, a un evento, compa, nosotros nos lo agendaron. A ver, déjenme hacer memoria. <laughs> fue. Bueno, me acuerdo exactamente cuándo fue, pero aproximadamente fue como. Casi un año de anticipación, oiga. Jinga madre. Un eventón para más casi dos mil personas, oiga. ¿No fue donde llovió? Llovió, sí, mon, sí. Eh, allá en eh, Pero eso fue en Valle Bravo. Órale. ¿Fue otro, otro evento qué? No, no, eh, eh, pero estamos tocando cuando está lloviendo, usted? Sí. Ah, no, no, ese es, 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 es otro. Órale. Ah, y estábamos ahí la chingada, no, y la frega. Casi un año de anticipación, oiga. Casi un una anticipación, y sí, bien perrón la boda, tocamos y la chingada. Bailaron, se pelearon y todo el pedo, ¿no? Es de mm. rigor para la fiesta para el sur. Sí, sí. Y, y pasaron unos meses, compa. Como menos de seis meses me hace. Unos cinco meses. Fuimos a visitar a un camarada y de pasada estaba el hermano de, de, del, del, del que se casó. Ajá. Muy amigo de otro compa. Saludazo. Ahí Saludazo, tío. compa. Ahí tío, no puedo estoy en Rosario el viejo. De este... Eh, le dije, oiga, ¿qué pasó con, con, con los de la boda? Se divorciaron, dice. ¿Eh? ¿Eh? Oiga, lipo, si como un año de preparación, ¿a los cuántos divorciaron? A los dos meses. Inga ahorita que me digo los dos meses, madre. me, me acuerdo. Y un fiestón en la no, verga. No hombre, venga y la chingada, Ya ve cómo son las fiestas de pueblo, la chingada sí. se subieron al, al cerro de ahí del santo de ellos, se bajaron en caballos y caminando hasta sí, la sí, Algo bien perro, pues, bien. Tardó más la bajada a la verga del cerro para la iglesia, compa, que, que, es lo lo que, que se divorciaron. Que lo no, que duraron juntos. Oiga, no, pero, pues, Toma. qué onda, y eran bien enamorados a la verga. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Eso ya Ey. son es ajena, pero. Ey. si es cierto lo que dice usted. ¡Ey, qué pasó! <laughs> ha escuchado ese audio, viejo, de un Jotito. ¡Uy, uy! Es esta madre. ¿No es el, 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 ojo aumentado? No, 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 es, no, es un audio que anda rolando un Jotito. Ah, el ojo de Jotito, pues, pero. Ah, otra. Es que fui a un show de, de comer y me ¿qué pasó? Y Ey, ¿Qué pasó? Ese es un audio. Ah, bueno, dos meses duraron juntos. Dos meses. Y, a, a, ahí te guacho. Eso es lo que voy que, que hizo usted que le ha tocado, para mí también tocó, o sea, una boda muy masiva, oiga. Uh -huh. Para durar dos meses, o sea, o sea, a mí me era, a mí me era vergüenza, perdía me, me, me espero un año, ¿va? Sí. La, el del pinche gastazo, oiga. Eh, un gastazo hicieron a la verga. Un ¿eh? año. De anticipación, Un año para organizar todo. A nosotros dijeron, hey, agenda esta fecha porque se va a casar mi hermano y la chingada. Hicimos contrato y todo el pedo. <coughs> Al año fuimos a tocar, la boda toda madre nos atendieron súper bien. Saludos a toda la gente de San Simón de la Laguna. Saludazos. Y paz, culebra la verga los dos meses divorciaron menos de los dos meses. No se aguantaron los dos meses, compa. Oiga, y yo, yo. Ya nadie, ya nadie, nada. A, aguanta el rollo, carnal. Piensan que, que una pinche relación es de, de, de pura pinche miel, oiga. No, no. No, mire, o sea, pero fíjese si bien. No es un cuento de Disney a la verga. Por ejemplo, esa persona que, que dice usted se casaron y ya tenían hijos los dos, o no. No, 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 no oiga, se, se iban casando. El chavalo se me hace que venía el del de, otro lado Ajá. y la y la muchacha. O sea, el, el muchacho era del pueblo, ¿no? Pero Ajá. se fue a trabajar por el otro lado y había que aliviar en la chingada. Regresan, se enamora la muchacha. Y pues, a la verga en caliente, se planean para casarse y todo el pedo. Duraron mucho más de novio que de casados, pues. Eh. Y pasó. No, Irene, yo supe una cosa de un caso, compa, que duraron no sé si una semana o cinco días, compa, de casados. No, casados de, por el civil y la iglesia, güey. Un casamiento perro, güey. Y valió verga, compa. El gasto que se hace, oiga, para esa madre. Quién sabe, no, desconozco yo los motivos, pero a lo que voy es, compa, de que por qué razón se casan si saben que traen cola entre las patas, pues, tanto como el hombro o la mujer. En este caso, yo no me pongo del lado de ninguno, porque yo sé, compa, que en cualquier momento tú puedes fallar o la mujer te puede fallar. Pero por ejemplo, bien dicen. Si le buscas, le vas a encontrar, viejo. No, no, no. Eh, eh, es que ese, ese dicho está basado en que si le buscas, le encuentras. Es de rigor, pero... Sí, sí, sí. Cometen el error de buscar pasado, pues. Simón, pasado, pasado. Y ahí es donde la cagan, pues. Nadie debe buscar pasado, plebes. Si y se ponen de, de novios o de acá de la chingada. De ahí para adelante empiecen a contarle. Sí. Porque si también le indagan en el pasado de, 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 de la otra persona, pues... A la verga también le va a tronar el pinche fundillo. Nadie, sí. en es chica paloma, compa. Y las que son chicas palomas, ahí están en el monte a la verga guardadas. No hay, pues, o sea, está muy canijo. Sí, no, y fíjese bien, compa. Por ejemplo, ahorita las relaciones de, de plebes, vamos a suponer de, en, de entre 19 años y 25 años, hay todo libre, compa. ¿De la camada? Agua fresca, <laughs> agua fresca. <laughs> Mire. Por ejemplo, compa, yo he visto, yo he visto eh, ocasiones donde. ¿Qué pasó? Está bien buena, por lo menos. Ah. Oiga, eh, prepáremela porque está. Eh. Por favor, no, pues si puedes, si no Va. vayas a la verga, lo, le meto el pico y no me la. No, si no me la prepara. Puras promesas a la verga. Ah. Pártame <laughs> unos tres emociones por la mitad. Oiga, mitad de mitad. Oigan, Tres cuartos. Entonces, lo que les estaba diciendo Ay, es eh. que hay personas, compa. Que de ¿Pab? esa edad, que veo que son más libres, compa. Pero no libres porque ellos, ellos quieren, sino porque llegan a un acuerdo, oiga. Muchas gracias. Llegan a un acuerdo. ¡Pa <laughs> <a un acuerdo risa> <a> verga! verga! Para allá está el pinche micro a la verga. Viejo fa. pendejo. <risa> <risa> de este, llegan a un acuerdo de. ¡Ema! ¡Ay, ay, ay, ay! ay, ay prepárenla bien, pues eso es para batirla. Mátala como la escuchar. A ver, vamos a ver. Ay, verga, viejo, ¿quieres esta? Sí, que la Ahí habrá otra, ¿verdad? otra. Ahorita le está otra. Sigue platicando. De este, de este eh, eh, lo que, a lo que voy, viejo, es que platican, compa. Fíjese bien, ¿no? Lo que es lo sinvergüenza, compa. Platican, llegan a un acuerdo de no ser nada y al rato ahí andan de uno para acá y otra para acá. Y, al, y, y, y y pero siguen juntos, pues. Es como si estar juntados, pero de novios o... No, ni o... novios, no, compadre. No ni novios compa, Mira, no galán, ni, novio, ni nada. Está bien, oiga. Está, está bien. Está bien. Está bien. Cuando las cosas son habladas. Exactamente. Pues. Y sabes qué? Vamos a esparpajarnos a la verga todas las partes internas. Ay, ya, ya. Pero sin ningún compromiso. No uh -huh. te calienten, y me caliento. Ajá. Cuando es hablada, pues está toda madre, ¿no? Exactamente. Pero cuando no, que te juegan. Que a mí me ha tocado que me dicen, no, la verga... Todo el tiempo querido este muñecón a la verga y lo tengo. Ah, ay, ay, ay. Y andan a la verga con el pinche fundido suelto con para la verga. Oh, oh, oh. Es cierto, no, no, no. Fuera no, es que Fuera. está bien, está bien, viejo. ¿Es cierto, la verga. Hay que echarse porra a la verga, pues, ¿cómo? No, no, yo estoy diciendo lo que dicen ella. Ah, ¿Cuánto vale tener ese muñeco? Yo lo quiero ahí en la repisa. No, oiga, no tiene precio. Ay, pues, gratis, venga, No, no tiene precio, no alcanza a la verga. Ay, ay, ay. <laughs> cuánto puede valer pinchi piquio pinchi culo todo guango a la verga. O pues depende, ahí tanteles usted más o menos. No no, me no ¿por cuánto? No alcanzo yo a calcular. Ay, ay, ay. Se me va infinito el número, pues. Oiga viejo, bueno estamos hablando de esto, ¿no? Entonces a lo que voy es que quiero llegar al punto donde ¿por qué chingados plebes si van a si saben que va a valer verga pronto el business pues okay. hablen claro, a la verga, pues. ¿Para qué se agarren? Ah, sí, vamos a cebolla, vamos a cotorrear, la verga, no sé qué. Y ya, a, la, a los dos meses, seis meses, un año. Porque, mire, le voy a decir una cosa. Para mí, una, un matrimonio, viejo, para que dure. ¿Pero estamos, estamos, estamos hablando del noviazgo o, o del matrimonio? No, 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 de ambas cosas. Ambas cosas. Porque, es que por ejemplo... son muy distintas. Sí, viejo, pero espérese. Por ejemplo, yo lo pongo... Yo hablé de, 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 de que ni siquiera es un noviazgo, ¿no? Pero, por ejemplo, ¿por qué no hablan claro esas parejas que se van a casar? Ah, bueno. y, y, y saber que va a valer verga todo rápido, pues, ¿por qué no hablan claro? Sí, mira, compa, yo, y, yo soy de esas personas de que... Pero que hablen claro en qué sentido? En el, en el sentido de que vamos a ponernos las pilas a la verga. No vamos a... No Entonces, vamos a... Usted piensa que la boda la hacen por la fiesta, el gay y el desmadre. O sí. sea, que, que le gusta el desmadre. Exactamente, exactamente. dice... A mí me, me, me pasaba, pues, pues, para la raza que no sepa, y los que ya saben, pues yo soy músico, ¿no? Sí. Me mo. dedico a la, la música y, y entre otras cosas, ¿no? Pero sí. mi rollo es mío, mío, es la música, música. Que le meto la, el, la verga, ¿no? ¿no? Pero no paga. <laughs> me dedico ya a la música y, y, y varias de las personas con las que anduve quedando ahí o con. ¿Qué esa manera? Bueno, suena. Ahí está ya Parece una ratilla que está metida. ¿verdad? Ahí está, ahí está, se verán. Los espíritus chocarreros a la verga. Se escucha como un ruido, ¿y? como una ratita adentro. ¿En qué nos quedamos? ¿Qué? No me, no, no me preparó la mía a la verga, ando bien picocha yo. ya, verga. Qué verga, quiere bartender acá. Eh, personal y no, no lo atienden, qué verga. bartender pues, si, pues yo soy el bartender viejo pendejo. Por eso, pues, pues, le estoy diciendo que no me, no me atiende, pues. Que verga. Estaba diciendo, viejo, que, 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 que lo, que, no, uh, que le encanta la verga. Ah, no, ¿cómo? <laughs> todo el tiempo ah. no, de, hey, ¿qué pasó? <laughs> le pregunté yo si, si usted pensaba que, que, que el cotorreo era de, del casorio era más que nada por la pachanga y la fiesta, y si sí, es cierto ya hay sí. muchos tipos de, de, de mujer así que le gusta el pinche el desmadre pues, la pisteada del refuego y que la gente miren que a la ver mira el fiestón que hizo y la verga ya le va la verga, si borde y pues agarra otro y otro fiestón y así la verga ¿no? cada quien, cada quien, no estoy diciendo que, que, que esté mal el punto es que me ha tocado le digo a mí personalmente eh, le repito para raza, pues soy músico, me dedico a eso y piensan que el músico todo el tiempo es desmadre. Sí, sí es cierto, o sea, andamos en desmadre, pero no quiere decir que a nosotros literalmente cuando nosotros estamos libres nos gusta el desmadre, pues. Sí, Por sí, ejemplo, sí, sí. yo soy bien tranquilo, me gusta ir a un lugar, una, una cenita, si hay música que esté muy suavecita. Y la neta, compa, yo eso, eso yo me pongo en el mismo lugar, viejo. No me Oiga. gusta andar allá buscando es que piensa que al... hacer que, que digan, ah, en la verga te ha invitado una fiesta. Piensa que uno se emociona, pues se la pasa en la fiesta uno. Exactamente, oiga. y ve de todo la verga. Uno como... no anhela una fiesta. Uno, no, cuando, cuando quiere estar tranquilo, se va, o sea, cuando tiene libre, no desea un tum-tum. Sí, si nos gusta, si nos gusta, ven cuando nos vamos, pero es muy esporádico, pues. Sí, no, no la es neta. como que la gente cada fin de semana que llega el fin y a la verga pisteada. Simón, o sea, no, pues. La neta esperamos más chambear los fines de semana que andar cotorreando. Sí, llega. La neta. ¿Verdad? No, yo verga, en La neta, sí. Dije, no me acuerdo de la verga y no terminé lo que iba a decir. ¿Qué, Total, qué, qué, hay muchas viejas así y se, y se ponían de, 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 de andar quedando conmigo porque pensaban que yo andaba de madre en la verga. Sí, conocía mucha, mucha ral de madre, pero a mí no me gustaba, pues. Ajá. Yo le decía, hey, vamos a salir, pero vamos a un lugar tranquilo. Que, Simón. Vamos a mediodía a un lugar donde dan cervecitas y echamos algo bien. La neta. Le da flojera a las pinches viejas vergas, sí, hijas cada... de. Mire, chingada, chingada. le voy a decir sobre eso, ¿no? Me voy a adaptar a lo que está contando usted. Yo he tenido experiencias, compa, casi, casi, eh, casi iguales. Extranormales. Ahí le va por qué. Desde. A mí, compa, las muchachas me gustan menores que yo. Si son más grandes que yo, que no aparenten esa edad de, pre de preferencia, ¿no? Ah, pues pues ah, cuenta que ande con su mamá a la verga. No, pues sí, a huevo. Pues sí, Pero ahí, ahí le va. va. Por ejemplo, yo tengo 27 años, 27 años. Oye, oh, yo dije a la y, verga, tú madre. cuántos pico llevo, pues. <risa> Oiga, <risa> y, 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 si está, y, y si está más doña, que esté más buena que una tortilla de harina, la verga. Pues Sí, qué? con frijol y queso fresco a la eh, verga. Porque y si aguacatito. No, oh. Uy, papayón. Chula, yo. espero que allá en el rancho, cuando vayamos, nos atienda así, ¿no? Que estén listos los frijolitos. Las tortillitas de harina hechas a mano y qué hubo la esquina, ¿verdad? Pero no, no voy falta. para el arroyo ahí a la verga a comer cagada de gallina chocolatosa. La no, verga, voy a la, la verga ese pasé <laughs> verga que. Bueno, ahí va a ver, ver ahí, va, ahí va a ver la calidad, la verga. Yo como verga. Cubo, verga. <laughs> ya quiero estar allá. Pero menos con los fantasmas, viejo. Porque entonces sí, el culo me va a hacer como, oiga, como la de la gallina. Oiga. ¿Qué, ¿qué, el, el, ¿qué haría el, ya el, el, la boquita abuela? Ya, ya, <laughs> ya metiéndose en el, en, el, en el plan, así en el rollo de. de, de, de Quiere usted? Eh, vamos a suponer algo muy sencillo. Lo que le pasó a Ramón. Hey. ¿Sabe qué le, que le digo? Hay o sea, que diga la neta, vamos a dormir ahí en la casita, le chinga. Y ya platicando, pues a veces yo la neta, si estoy a gusto tengo el sueño bien. Pues no, bien. no, 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 prepáreme la la verga, ¿Qué, qué, qué, verga. Bien, bien fuerte pues. Y me duermo a la verga y ustedes empiezan a escuchar toquidos y que les hablan en la verga y, y que abran, va, porque a lo mejor es alguien y no sea nadie, no y toda la noche te a la verga, qué onda. ¿Qué, qué, qué? No, yo, yo ya le dije al Fipper, yo me voy a tirar el descubri a la ¿Y verga. ¿Y ¿Qué va a hacer, oiga, si es un mundo de camino a la Prendo verga? Prendo el carro y pélate. Oiga, y que no prenda el carro, compa. Ande vergas. Ande vergas, tú, ¿qué hace ahí, pues? La neta, compa, me voy, me, me. Lo abrazo, abrazo? A usted a la verga. Lo despierto a la verga usted. Bah. Porque usted ya sabe cómo está el rollo ahí, no, que no, es se hace no, pendejo. La verga, pues si yo también tengo señal en el ojo, también me culo la verga. Las veces que me han pasado no ha sido de que venga hacia la verga, ¿no? O sea, también me da culo y me tatemo, compa. Me aprendo el padre nuestro y la verga. Eh, no ah, me pues, lo sé, pero me lo aprendo. Lo, lo que voy a, Yo lo que haría, compa, yo sí es prender todos los focos para empezar. Y que no ¡Ah! ¡Mira, tu madre! <laughs> viejo, esa madre si sí estuviera muy, muy paranormal, viejo. Si me. El culito, ¿cómo lo traeré? Sí. Mire. Si pasa eso. No quiere decir que vaya a pasar, pero puede pasar. No se descarta. Ajá, ajá. O puede que no pague nada, o puede que acá nosotros el, el Roy pudiera cumplir y que ve la raza que, que pues también tiene palabra uno. ¿no? Ajá. Pero no se, no se descarta nada. Bueno, ya nos desviamos la verga. ¿Y la verga se, se va a casar y qué? Bueno. No, no me acuerdo la verga. <risa> <risa> que yo me voy a casar. <laughs> que sea la verga. Me, me voy para el rancho y me cago con una momia allá porque... Que me asuste a la verga. Sí. Que me cure espanto. Miente a la verga. No, viejo, yo. Mire, a lo que quiero llegar, compa, con esta plática que estamos teniendo, muy interesante, la neta. Es un, es un punto que yo sé que a la raza que nos está viendo, compa, le interesa, porque la mayoría de la gente que nos ve es mayor de edad, viejo. Sí. Y hay que, hay que, hay que decirles nuestras experiencias, pues, la neta. ¿Sí? Para que pa ellos estén verga cuando vayan a. a a, a, a conocer una mujer o un, o la mujer conoce o sus un hombre. hijo hijos y la chingada. Sí. Ahorita, compa, las que te enredan son las que tienen hijos a la verga. Esas morras, agua fresca. Nomás no, están no, viendo... no, no, no. pues enredan al que es de buen corazón, el que no. La... Exacto, pues. Le, acá y ahí, vámonos, Ricky Martin, bye. Gus bye. O sea, pero. <coughs> es que es que es que usted se mete en punto muy muy delicado. Oiga, toda la gente que, que mira el podcast cualquiera, quien sea y el que y, y el que no pues que, que levante la mano, que levante la mano, que levante la mano, no ha pasado por una, por una desilusión amorosa. ¿Usted ha pasado, compa? Chingo veces. Oiga, me están endeviando la verga. más. ¿cuántas veces se ha enamorado, viejo? La neta. Hasta ahorita. Ay, si ah. digo que antes me pega una vergüenza. No, no, oiga Oh, yo empecé, Joto. Yo siempre fui muy enamorado, la neta. Yo Ajá. siempre fui muy enamorado. Pero fíjese bien. Pero mi, mi, eh, ¿qué? No, no creo que se haya enamorado de cada novia que haya tenido a la verga. Estar enamorado es otra cosa, que Usted bien sabe, estar enamorado es una chulada con paciente, pinche puño de elefante aquí adentro, la no, verga. No, no, que... yo, yo me refiero a enamorado que fui muy puto, la verga. No, pues eso, diga. Ser puto porque le gusta la verga y es otra cosa. No, no, Pero no, ser no. enamorado. Eso es ser no, la verga, no es redes. Sí, no, el no en realidad es la... era volado. Eso es. Que era volado. Era muy un volado. alcohol destapado la verga. Oh, Me volaba solo okay. yo con la neta. Exactamente, como el alcohol, boludo. Pues. Y la neta siempre ha sido muy feo y él tiene muy buena suerte. Ah, muy la Verga. verga. ¿Eh? 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 Tenía un buen Es pensión. que tiene verbo, viejo. ¿Usted no, ¿cuál verbo? Va verga. tartamuca a la verga. ¿Qué verbo <laughs> vos <a> tenés? <laughs> Hablaba como la copa en abono, la verga, <ríe> no <ríe> le. No le acabalado las palabras a la verga. Oiga, yo me acuerdo que iba a, lo, a los a los bailes. Allá, cuando, cuando, porque a mí me tocó todavía la, la la etapa de los bailes a la verga, estaba bien morro yo y me tocó la pinche etapa de los bailes. ¿Eh? Y yo me acuerdo que en el rancho tiene que pedir permiso al papá para para bailar. ¿Mm? le tienes que decir, "Oiga, pues ahorita ya, mal licenciado, ¿qué tal? Buenas noches. Oiga, soy Sergio Serrano, hijo de tal ¿Eh? tal familia tal tal, quisiera bailar con su hija. ¿Eh? Me da permiso."

me da, este, yo, yo, voy a, este, bo, eh, soy, eh. Eh, eh. <risa> <risa> quiero bailar con el suple, de la verga. <laughs> <laughs> si pegaba decía, pues, pobre pendejo, decía, si está bien trincado la <laughs> verga ándale, pues, ándale, pues, ándale, pues, nomás, nomás una canción, decía el amigo, nomás, nomás una canción o, o, o dos canciones, nomás no, no estoy bailando mucho, no me bailado mucho. Ah, bueno, está bien, y Tenías bien. que cumplir, pues, pues ya bailabas, pero te quitabas el rollo. O sea, le digo, a mí me gustaba mucho bailar. Simón, sí, o sea, y a la verga. Sí, es sí, que porque... me, me viajé para el rancho a la verga, las la bailadas acá. Es que guache, mire, vamos, vamos a poner. Yo me acuerdo, compa, que las relaciones, compa, antes, cuando eran relaciones, eh, ¿cómo se podría decir? A la antigüita a la antigüita. Las relaciones eran bien bonitas, compa. Aunque uno esté enamorado, aunque uno viera estado enamorado y el otro no. Así eran bien bonitas las relaciones. Oye, que carnal. mandabas cartitas a la secundaria. Oye, que mandabas regalos y todo, pues. A mí me tocó, oiga, no, no, no se acuerda usted cuando, cuando, cuando. A mí me tocó esa tapa terra, pues, de, 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 de. De, de tallón y puñeta en tu casa, pues ¿sí me explico. Hey. O sea, era bien perro porque. La verga. Te quedabas con la cana, pues, y la, de, no, la no, 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 dije eso, y... la, la coloreteada, pues, lo, lo bonito. Yo voy a lo bonito, pues, este eh. viejo lo abro pura pinche puñeta. ¿Qué, o sea, ¿qué dije? No me acuerdo. Yo, yo, yo le digo que, que era bonito porque, pues, era un tallón, compa, y tú sentías el cielo en, en la tierra, compa. Sí, mo. O sea, me tocó eso. Y ahora, compa, la verga. Ya la traía <laughs> allí en el pecho, la plebe la verga. Dice uno, Por verga, verdad, pues, tío. espérate, nos vamos conociendo la verga igual o sea son otros tiempos son, son, ¿no? y, sí sí exactamente son otros tiempos viejo pero por ejemplo eh, cómo le puedo decir compa eh, las relaciones que son estables ahorita yo creo que nos ganan viejo los viejitos no hay wow. más relaciones de viejito compa que de jóvenes Oiga, es que antes era otra cultura. Antes se casaban y era una ofensa muy grande que la mujer re regresara fracasada. Aparte, también las mujeres les, les, les inculcaban eh, respeto, pues, valores. Sí, y todo, ¿no? exactamente. Había muchos valores, pues. Uh -huh. Había dedicación a su familia y la chingada. Y ahora ya no. Está el rollo de, 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 los feministas, de las feministas y la verga, ¿no? Yo me respeto para toda esa raza, pero la neta, a veces abusan de esa mamada, la neta. Ay, Entonces. Cada quien, ¿verdad? Cada quien hace lo que la chingada. Con su culo un papalote. Sí, sí, él, ¿no? sí, sí, mi respeto para cada quien. No estoy diciendo que esté mal. Ellas hacen lo que la su chingadísima sí, madre gana, pero pues tampoco referente a los rollos de valores no, no van ahí, sí cierto. Antes había mucho machismo y la verga y la chingada, no sí. también hay que ser sincero. Ah, eso. Había mucho machismo, pero se trataba pues de estar también, oiga, dentro de todo lo feo también había algo bonito, la verga, y que y que se les quede claro que todas las relaciones no son pinche cuento de Disney la verga, o sea, tiene que haber mieles y hieles a la sí, verga. Sí, ¿eh? exactamente. ¿Eh? Pero que... por ejemplo, mire, ahorita yo soy soltero, ¿no? Gracias a Dios, compa. Soy soltero y hago lo que quiero. chupame la dígame la verga, sígale pues. No, no, no a no, la verga, sí es que aquí mismo, a la verga. <laughs> ¿Qué ver? Mire, a lo que voy, compa, es que yo estoy soltero. Pero le voy a decir la razón, compa. Es Joto. De que yo en una relación, compa, yo siempre me quiero enamorar, viejo. Y si la relación empieza sin enamoramiento, ahí te guacho, rápido no funciona, pues. Entonces, no sé si usted está al revés. Yo prefiero ser el enamorado en una relación que no ser el enamorado. Porque a mí me gusta sentir bonito, pues. Me gusta sentirme pleno, lleno de felicidad. Es lo verga que me traten pa' la verga. No, pero no. obviamente ahí le va. Si la mujer está enamorada de uno, uf, qué chulada, la verga. Nos vamos hasta pues todo, todo el mundo, pues. Hasta el otro mundo, compa, ya vivir, viejo. Sí, Porque sí. la felicidad esa. Va oh, a decir bien hermosa, compa. No, pues si había chance que agarra algo con eso, no agarra nada, la verga. ¿Con no, qué? oiga. Fíjese, yo siento que, que, que no todas las relaciones son iguales. No, no no, no todas son, son iguales. Pues muchas no, veces carna, a lo a ¿cómo lo mejor van a estar con el mismo vato con la misma vieja, no seas pendejo, pues, hombre. No, 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 le ha No, de... no, no, es que yo sí, porque te voy a, que me caga el palo acá. Voy rato, a agarrar pues. como la can... pues sí, pero depende de que porque pues quede a la verga, no, es que... un botellazo lo guarda a la verga. <laughs> me refiero en sentido de que no son iguales, oiga, muchas veces uno se enamora de empezar, ¿verdad? Ey. Y muchas veces se van enamorando. Hey. Y, y, y eso está bien, perro, oiga, porque ya habla de madurez, pues. Uh -huh. Ya se van dando las cosas más... Son bonitas. Nadie ¿Son dice bonita? que, que, que de viejo no tengan que ser bonitas. Son más bonitas, porque... Verga, dice uno. No está porque tengo un picón o... Ah, ay, ay. O sea, no, no está aquí porque no está el desmadre, no está aquí porque... Por lo que sea, pues está real, realmente porque te admira como persona. O sea, como... <laughs> me, 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 me entró el timiente sí, y no le veía... Estamos llorando a la verga. Me puse bien profundo a la bien, verga. Te digo eh. que ahorita a la media hora vamos tan chillos a la verga. Ah, pinche, no, oiga, no lloró. El ojo lloró. No, no, no. ¿Qué vos pues estás llorando, pero sí, más risa, pues. Eh, agua fresca. No, no, Frito. oiga, todo. <laughs> todo bonito, oiga. Eh, en la tapa que sea, es bonito cuando es correspondido. Exactamente. La verga. Chingue su madre. A la verga, vamos a la verga. Vámonos, a la verga. Fondo, 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 chingue su madre. Fondo, a la verga, vámonos. Fondo, a, fondo, fondo, a la verga. Un gasato, madre. Ay, compa. Compa, con ese quitó el dolor, que iba a llorar. Ah, a... sí. Compa. Lo, 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 lo. Sané, sané. Sí, sí, sí. Para toda la raza que se curan las heridas con alcohol. Ah, está. Han <laughs> bien buenas, compa. Oiga, oiga, tenemos, oiga, usted y yo, un, una experiencia parecida. Una, güey. Sí. La, la guata la... cara está... De... <laughs> no. Te va a entrar la espada a la, a la verga. Dije, esta mamá. Dije, para eso no me era a la verga. No, no, no. Es que guache. ¿Quiere contar ese rollo o no, viejo? No, la entre, neta. entre la verga, entre la verga. Aguanto, lo, vamos a entrar con todo, no, la Vamos verga. a la verga. Ahí nomás, le va. Nomás aguanto los huevos. Ahí le va. El rollo fue de que yo primero fui el, fui el que fracasé, me acuerdo. Yo sí, fui el que sí. primero valí verga. Pues, todo el tiempo. Que me rompieron el corazón. Todo el primero. Todo el tiempo. pues lo bueno que usted no se fue, él hizo. También le metieron la de esta contibolas a la verga. Hombre, si hubiera tenido más, me metería. O <laughs> Juntó pedazos para pa, pa, pa metérmela. Y eh, pidió prestada ya a las amigas, va. No, hombre, ya nada. No, no, no. ¿Con ya la siempre? De, ¿Quiere otro o qué? No, no, espérese. Es que voy a llorar a la verga yo ahorita. <risa> <risa> ya, ya ando bien. Ya me transmitió esa, esa llorata. <laughs> Desde... Pues resulta que el viejo Joto, este y yo, tenemos una, una experiencia parecida, porque tal vez sí, y, 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 y la experiencia tal cual no, viejo. Pero a, a como terminó, sí. ¿Ya? A como terminó, sí, porque valimos vergas. Nos rompió en el corazón en 1353.80 pedazos. No terminó igual, pero... Cómo verga, no, sí terminó igual. Sí, con el mismo, no no, 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 no terminó igual porque fue diferente a su caso, pero terminó en el mismo sentimiento. Ah, hey. agua. Ay, Resultó ser que decimos, o sea, la, 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 la ¿Qué? El, el, físico de la muchacha para que más o menos ellos se den cuenta. Pero de qué estamos hablando? Desde la experiencia que tuvimos allá con suyo la, mía. Las dos, porque estaban Parecidonas, pues, con diferente la color. Sí, diferente color. ¿Decimos o no? No, sí, no, 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 pero pues así nomás señas, pues. Ahí, a señas nomás ahí, tanteando ahí. <laughs> sí, porque luego le, les agarra la cara la verga. Y, sí. ¿Por, ¿por qué me mencionaste? ¿Por qué me andas divulgando, paposo? Y aunque no digas el nombre de ella, ahí se van a agarrar, ¿verdad? Sí, no es que tomo más la verga, pero diga, diga la verga, diga la verga, ¿qué es la verga? <laughs> Resulta ser, plebe, que yo primero me puse de novio. Yo fui el primero, ¿verdad? Y el que terminó primero. Yo y a los dillitas, usted fue el que se puso para allá y valió verga todo. A lo menos. Pero usted, ¿cuánto duró más o menos usted con esa muchacha? Ocho meses, nueve meses. Por ahí. Nueve meses. Yo duré veves? como cinco o seis meses, viejo. Pero andaba el viejo y con su puta madre, la verga, como tapete de carro, compa, al, al, al ras. Al suelo. Al suelo, compa. De carro de Compa, que si nos mandaban. A ir a las tortillas allá hasta forum. Vamos a, a la verga a pie. A pie. Y que nos tuviera en el sol sin agua, como un perro, dijera el otro. También. Aguantábamos pues a la verga. No le anduvo muy lejos. No, pues no. La neta, es la verdad. Pleba, resulta que ser depende. que, que anduvimos con una pinche morra de pelo corto a la verga. Yo con una de pelo corto y este viejo Joto con otra vieja. De pelo corto. Todas las mujeres, pelo corto, pagan muy mal. Sí. ¿De Está Cuar... comprobado, compa. Está, Está comprobado, comprobado científicamente y por laboratorio de la NAM la... 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 no. Esas deberían estar encerradas en el área 51. ¡A huevo, ya la verga! Como... Toda la raza que, que se quiera poner novia en el pelo corto, espérese que le crezca. Sí, espérese sí, a la verga. Pongan una peluca a la verga, una extensión o, con ahí extensión con, y... de pelo real a la verga. Ey. Porque, compa. Y no, y la neta, yo no he subido, yo no he sabido de una experiencia nomás de ustedes Son una la otra, Son unas hijas de la chingada. Juegan con uno. Hey. Y aunque lo hagan, <laughs> aunque lo hagan ver a uno, compa, que, que sí son un amor y que no, no, lo hacen oiga, ver a Cristo lo, con todas las piernas la verga Perra madre, compa, qué feo. Qué feo ya cuando te das cuenta que abre los ojos y dices, Vale, verga, perdí. di vuelta, compadre. Sí. No, oiga, es, es que no es perdido. En el momento es perdido. Es perdido, compa. Después se. No, no, nada, pierde. Es perdido, le voy a decir por qué. A ver, ¿cuántas veces ha puesto con una persona después de eso? Jamás ah, a la verga. entonces no es perdido, ganó. No, no, no. Ganó. Ah, bueno, bueno, está bien, pero el, 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 el corazoncito de uno que culpa tiene a la verga. Pendejo. Sí, es pendejo, yo sé, pues. Pero Estúpido. ahí es donde digo yo. Perdimos, pues. Porque bien, ese corazoncito lo pudo haber traído otra muchacha que en verdad sí nos haya querido, pues. Ay, canal, esa déjese mamada. Usted sabe que esas cosas no existen, oiga. Sí, existen, no, viejo. sí, 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 sí. Pero lleva tiempo. Siempre, lleva tiempo, tiempo conseguir eso porque te maduras. Ajá. Siempre uno es el clavado. Contra la pared o con que sea, pero está clavado. Pues si el otro es el que anda oliendo verga, o al revés, el otro anda bien pila y uno lo queda. O sea, siempre es de rigor eso. Oiga. Ya, ahí con el tiempo ya va deseando, dice uno, ya, estuvo a la verga, ya, mucho tropiezo, ya. Ya, estuvo a la verga. Ya, 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 cálmate, cuento, sí, Mate verga. Ya, ya quiere algo bien uno. Exactamente. Bueno. Pues el punto fue que nos tocó una experiencia muy mala, viejo, nos rompieron el corazoncito esa pinche pelona. ¿Cómo, ¿Cómo estuvo su experiencia, viejo? Cuéntela. Ingatuma, ya lo conté en un podcast, pero no detalladamente. A ver, detallelo la verga. Deje, de fondo a la verga. De, detállelo fondo, o detallones fondo a la verga. Fondo a la verga. Vámonos um. oh, a la verga. más verga, ahorita me tomé toda yo, a la verga. Usted no tomó ni una. <laughs> amátela, amátela a la verga. Pepe, pepe, pepe Aguilar, viejo. Ah, Ahí le va, es que ya, ya ando en trusa. Mi relación, compa, yo empecé... El pedo fue, compa, de que yo me puse con ella cuando ella tenía como un mes de haber terminado con una persona que llevó como dos años. Y volvió con el ex. Y volvió... ¿Y si no? no, eso ah. fue a la verga. Bueno, no me consta, la neta, no me consta, porque mi amor, perdóname. Disculpa, mi amor. Mi o seas culona a la verga, chingazo, baila a la verga. Vaya baila para allá. Vaya para allá. Fuiste un títere. Ay, 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 soy tu títere. Títere, títere. Chinguazo, nadie se la nadie. Sí, Ahora Oiga, oiga. Y se miraban bien bonitos, oiga, así, juntos. Cuando hay cuando acá se, se le queda viendo así en la foto, así, oiga, bien, bien bonito. <laughs> No, eso vale. No, cuando, 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 entrenaba, no diga, ya le metí el pez. ¡Váyanse no! a la verga! Váyase a la verga! Bien bonito. Por la mira, calle más bro. recta, dijera el pichi y la gilbertona. Bien bonito, mira. Váyese a la verga, compa. Yo hubiera sido padrino de ustedes, ¿eh? <laughs> <laughs> Y cuando lo miraba así. ¿Se acuerdan? Ey, vay, Vaya, Compa, estoy recordando. Váyese a la oh, verga. Váyase a la verga. El rancho que es de, del cual es. La verga, la verga. Eh, eh, Prepáreme otra, a la verga. Vamos a la verga. La verga, para que pa que, a que, vean que pinche rollo. La verga, vamos a la verga. vamos a no la, la verga. Oiga, resulta que, pues sí, salí perdiendo Ay. yo. Me enamoré, compa. Me enamoré. Me enamoré. Pérese, pero ahí le va. Yo le miré las intenciones rápidas a esta muchacha. Pero la valió verga. Intención, pero espérese, no. De déjeme, déjeme, me clavo ya, porque igual, ahorita voy a tirar. Como con el mantel, el mantel, va a hacer falta la sí, vez. Si en esta, aquí, aquí están sus brazos, amigos. A ver cómo me nos besamos, a ver. No, 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 o sea, nomás. Sí, no, no, bueno, la morra, compa. Yo le miré las intenciones de que simplemente quería diversión, viejo. Pero el muchacho le gustó mucho. A mí, a mí me encantó esa muchacha, compa. Ahorita, gracias a Dios, ya estamos libres. Paz y calma. Son cinco o seis años ya de, de, de haber pasado ese rollo. Ya me puedo enamorar otra vez. Pero me enamoro y no va a ser de cualquiera. Para que tomen nota aquellas que me quieren conquistar. Agua fresca, mi reina, porque no está fácil. Yo te voy a analizar, te voy a. No. Te voy a investigar a la verga. ¿Tienes billetes? Sí, Véngame no, a ver. No, <laughs> es, es la única investigación que la metí a la verga. No, no, no. No, viejo, yo sí me voy a engranar bien. Porque está cabrón, viejo. ¿Por bueno, qué? qué? Porque pues, ya estamos qué? grandes, pues. No vale verga se casa con la vieja o no. Bueno, ¿Qué pasó? Eh, ¿qué me queda? Bueno, las intenciones fueron de que la morra quería diversión, viejo. Pero yo me clavé mucho porque ah, 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 verga, verga. Chúpale, chúpale. Ah, ah, ah. Quería diversión. Pero usted ya sabía. Ya sabía. Yo lo noté, pendejo entonces la verga. Ahí le va, no, espérese. ahí le va es que tiene, tiene su 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 tu, su contexto. El viejo verga de yo. Yo nunca he sido, compa. La neta, discúlpenme, pero yo nunca he sido de, esas, de esos hombres de regalar flores, compa. De, 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 Cartitas, sí, en, 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 a los 15, 17 años dejé de hacer eso. Porque los tiempos cambian, ¿no? Pero, por ejemplo, yo, eh, yo no daba flores, compa, ni, ni nada de eso. Están ah. trabajando ahí atrás. Yo no soy de esos y ese día, compa, pa que watch de lo clavado que andaba a la morra esta ya me presentaba en su casa y todo y ella me dijo que no se le hacía justo a su mamá de que yo fuera para allá y que actuáramos como si fuéramos novios. Vecina mía. Era vecina mía, ¿no? ¿Quién? La, no, 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 estoy hablando otra viejo. ¿No es la que vivía atrás de no, la casa? No, no, no. Esa es una. Eso, ya, eso. Y por ¿Y eso es que se casi, casi, casi se cortaba las venas también a la verga. No, 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 jamás, viejo. Ay, viejo. Jamás, viejo. Nada que ver. Mira, nada que ver. Yo iba a las 3 de la mañana, compa, a, a quitar los cuchillos a su casa a la verga para pa, pa, <laughs> que no cortara la verga. Y como verga, no. Vayese a la verga. La, no. La, la, la pelona también la conocí. Sí, la pelona sí, pero espérese. De la que usted habla, compa. El or me dieron en el orgullo a mí. Mm. Andábamos quedando. Ah. Y yo, yo estaba planeando pues llevar un, 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 un tipo de, de, de relación ya más formal pues. ¿Usted quiere algo formal y ya no? No, sí. Ah. Pero, pero, pero Pérez, ahí le va. ¿Por qué me dieron en el, en el orgullo? Porque la, los papás, compa, más el papá, pobrecito, compa, falleció ya el papá. Pobrecito, pero lamento, lamento mucho esto, mi reina, pero... ¿Eso fue en no su sé, momento o ahorita hace poco? Fue cuando inició el COVID. Ah, entonces que la valga verga, cuente lo que pasó en su momento. Bueno, en su momento fue de que. No, es que fue. El punto fue de que el papá no le gustaba yo para ella porque no tenía pero, papel. Pero sí lamentamos su pérdida, no dije nada. Porque sí, no, 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 ella lo Es un hecho, pero que cuente a la verga ya cuando lo dije yo. el pico. Pero, pero la razón fue, compa, de que el, el viejón pues no le gustaba porque tenía tatuajes. Y porque no traía carrito, andaba en la moto. No, pues si oiga, a mí tampoco me hubiera gustado usted. Ah, ganó. No, no, no. Pero fíjese, ¿Eh? los, los tiempos cambian, claro, compa. La vida claro, da ¿no? muchas vueltas. Claro, claro. Bendito Dios que ahorita estamos estables, no nos falta nada, compa. Principalmente no, no a mí salud no y comida. Trabajo. Comida. ¿No trabajo también. Pues, pues sí, trabajo. Bueno. Entonces fue de que eh, 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 no me quedó pasar lo de lo, lo anterior, viejo. Pero eso fue lo que a mí me dieron en el orgullo de que, ah, qué verga, porque no tengo papel, no no, no, ando acá en carro Oiga, y la verga, pues no me quieren para su hija. ¿Se acuerda usted de, de, de las primeras muchachas con la, con la que anduve yo? Así me pasó a mí. El, el viejo de enfrente y, y, y su papá pues, se, se terapia mucho, pues, pero sí. era, era mal viejo de enfrente. A mí tampoco me quería. Le decía, oye, tu hija, ¿por qué no de muchachos? La, la camioneta vieja que trae la de esta forma. Si, sí, Foringas, compa, vale más que un pinche Mercedes a la verga. Está muy jodido el muchacho para la muchacha, la verdad, no. Y la verga, no, compa. Yo deseaba hallarlo en la calle para remangarlo a la verga en la forma. A huevo. La neta, compa. Pero como dice usted, sí le entiendo aparte porque le pegan el orgullo. Porque sí. uno es trabajador y la chingada. Y, y uno tiene que moverse. Y para mantener un carro de eso, compa, de ocho cilindros a la verga. Un mm, gato. Teníamos maná. ganas de ver a la plebe. A huevo. Para echarle gabalina, ir a verla, compa, y le sacar, sacar, la pasear a la chingada. Pero es feo que, que, que te menosprecien por lo que duramente consigue. Y como usted los tiempos cambian. En ese entonces teníamos pura bicicletita y la chingada. En Uber y la. Todavía Uber. tenemos la misma bicicleta. Todavía estaba el Uber canal. Todavía sí. tenemos la misma bicicleta, pero pues ya tenemos gracias a Dios en que movernos. Tenemos Exactamente. otras cosas y otras aspiraciones. Y sinceramente, compa, nos va bien. Nos va sí, bien a nosotros. Tenemos compa. visa, lugar, ¿no? ah, tenemos. Bendito Dios. Con eso. La pero ahí le va. Salab no, me, ah. no me quiero pasar ese rollo. Eso no duró mucho. No, el vato no me quiso para su hija. Gua, 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 gua. Se acabó todo, la verdad. Yo le agarré tirria a la familia, compa. De decir, verga. Buf, no, no. Verga, voz". ahí te guacho. Pero, pero usted no tiene que agarrarle tirria. ¿Por Porque en un punto ya, bueno, en su momento mejor y sí. Pero ahorita más maduramente yo sé que usted dijo verga o sea qué chulo que me pasó eso porque lo estoy sincero plebe, esas cosas que nos pasan no crean que a la verga nos hunden y vamos terapeutas no 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 eso no. esos rollos nos no, no fortalecen Esa es para decir viejo. fíjese yo hice una promesa un día y la voy a cumplir oiga, no. Mire, ne, ne, no no ah. no no crean que que vamos aquí a la verga uh -huh. un día me dijo una de las personas no voy a decir quién va Tú no vas a hacer nada en, en la vida. Dijo, y de eso me encargo yo. Y la neta no creo que seas nadie. Verga, Eres un loco que nomás sueña. Y dije yo, irá. No, si me aguiste en su momento. ¿verdad? Como verga no, duele. En pero me palabras. levanté y dije, viva chingar tu madre. Por donde voy a investigar, por dónde vas a trabajar la verga, porque vas a ser una pinche salariada huevo a la verga. Mm. Quien quién dice que yo no va, pero la verga, a verga. Andy verga. Voy a investigar por dónde pasa desgraciada la verga. Para poner de, de esos pinches espectaculares a la verga. Mi foto nomás. <laughs> y a la verga. Y, 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 de, de, de publicidad a la y verga. Y perdí un año a la verga. Andijos, chingados. Investiga por donde pase. Y si, me, y si investigo, que saco otra ruta con Pablo bueno, para Le pongo otro a la verga. Que por donde pase me mire la gracia. A la verga. Y diga, hijo, de verga. Sentí hasta el tronco a la verga. Uh -huh. Cuando hay patas. No, compa, y es que sí duelen esas palabras, compa, porque si vienen sí. de una persona ¿Que estima importante. Uno? ¿Que estima. Agua fresca. Sí, pero sí, me, vale sí, sí. me vale verga. Me vale verga. Viejo, ah, dame chance, me ando meando la verga. Yo. Ahorita regresamos, plebada. Vamos un corte pero, comercial. Martín. Oiga, eh, eh, es que fuera de charras sí y se la metieron, eh. No. La verdad, no, no nos la metieron. No, no, no. Ahorita estamos hablando de usted. No, no, pero ahí le cuéntelo de usted, yo ya acabé. Ya, ya. Ya, no, pues ya dije que, que, de que, ¿cómo me quedé? Ah, iba, ah, no, no he acabado, no he acabado. Sé que no. A, la, a la señora de la, a la mamá de la muchacha, compa, pues no se le hacía justo que uno no fuera su novio porque creo yo que la mamá y la hija tenían buena comunicación, pues. Y le ha de haber dicho que no éramos nada. Y como la muchacha, pues acababa de terminar con su, con su con su ex. Mire, haga una pausa ahí. Su mamá hizo lo correcto. Exactamente. Si se supone pues... que, que ella está educando a una damita y no tiene ni dos meses que terminó con el novio. No quiere decir que hay un protocolo y un libro que diga, ah, después de terminar tiene que ponerte seis meses. No. Ajá. No, pero tan, también, o sea, también está de acuerdo que si sí, hubo muy buena relación. Y luego luego a la verga va por otro lado y parece que todo es por arte de magia. Aguas. A huevo que no es. Agua fresca. A, a huevo que no es algo natural, es un fue un pasatiempo la verga, sintió la verga un rato, pues ahí está, ahí está, o sea sintió la verga, lo utilizaron, se resume a la verga Prácticamente viejo Sí, para que no sea un pendejo a la verga, para todo tipo de, de relación y después que termina con el novio y de ahí vuelven y agarran algo entre medio, usted fuera entre medio es nomás un rato para no sentir la pinche angustia, la soledad, sentirse querido, que le rellenen el pinche bollo a la verga. Y así es eso. Iré. La compa. neta. La neta. No Pero vaya. bueno, está bien. Está eh, bien lo que dice usted. Es que es cierto, carnal. Pero si la morra, por ejemplo, me hubiera dicho, pues, ¿sabes qué? Pues hermano Me pidió que, que si no fuéramos novios, de que. Porque ahí viene lo bueno, viejo. Ahí viene lo bueno. Si no fuéramos novios, ¿qué? Ahí le va. Pues yo ya no podía ir a visitarla. Pues Andy que pues, su perra madre, la verga. Bueno, yo no podía ir a visitarla. Pero ahí di cuenta que esta morra me hizo creer de que si no, la iba, no éramos novios, pues no iba a haber nada serio. Y como yo ya estaba poquito así como que encantado, le pedí que fuera mi novia. Fuimos al cabana, compa. Le llevé un puño de flores y una cartita que decía, quiere ser mi novia. O sea, se fue bien fuerte usted. Pues. Sí. Se fue bien fuerte. Tiró la carta. Sí, ya, ya, ya andaba yo. Y no era un ramón acá, buchón, pues no, no, era algo tranqui, bonito, fresón. Pues. Sí, unas 500 ron. No, 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 era, era <laughs> algo tranqui. Sí, 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 lo entiendo. Y la morra esta leyó la carta cuando estábamos cenando y la verga, bueno, salimos, ella andaba en su carro, yo andaba en taxi en ese tiempo no había Uber, pues. Sí, sí. Y ya salimos, ya fuimos a su carro y le dije yo. Pues no me contestaste, le dije. Qué rollo. Pues que dímelo. Yo quiero escucharlo de tu voz, mijo. Ah, la la verga. Vida, no, no, a la, la verga. verga, compadre. No, no, le, le juegan al romántico a la verga, pero quería puro rellenón de hueco a la verga. Pues así le tuve que decir la neta. Y pues valí verga. Valió verga, güey. ¡Naaaa! <laughs> <laughs> <Yeah. risa> <laughs> <laughs> No, oiga, no. Es que, es que esa oiga, madre estaba. y que fue su perra, Mala, más valió verga, quebró. Ya no le den. Estaba escrito desde el momento en que usted se dio cuenta. O sea, desde que sintió la corazonada de que a la verga aquí iba a valer verga. Eso fue. Eso fue. Pero, compa, el problema de uno es que uno, por ejemplo, a usted le gusta sentir mariposas compa, sentirse nervioso. Ya no a la verga. Ya no. ¿Verdad? no pues a mí a tampoco. Mujer. No, 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 o, o, pero con ella pues, o, o Ah, que, ya, pues es bonito. Es bien mujer. bonito, compa. Y eso yo ahí lo, 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 lo aplico, pues. Porque yo quería eso, compa. Aunque yo dije en mi mente, bueno, esta morra sí así. Bueno, me hizo creerle toditito, compa. Toditito le le creí. Pero con el tiempo yo fui viendo de que no no era lo que yo pensaba pero ya estaba más atrincado que la verga. No era lo que pensaba en qué. En, en, en que sí sentía a ella por mí algo parecido. ¿Usted creyó? Sí. Ajá. Porque por hecho se llámelo. No, no, pero no. Pero simplemente no. estaba... No. ¿Cómo se dice? Esa gente que va liando la ración hace lo mismo que hizo con sus parejas cuando estaban clavadas por costumbre, ¿no? Costumbre. Y usted, pues lo hicieron y usted, como no había, pues usted se sentía bien perro. Pero ah, bueno. ella le valía tres hectáreas de verga. Exactamente. Y a la hora, ahora, compa, se sentó en un regato <laughs> <Entonces, risa> y le hacía este güey a la, <laughs> la verga. <laughs> se dijo que era en seco. La verga, qué? ¿Para, qué a... <laughs> ¿para qué le voy a decir que no? <laughs> sí, sí, viejo. Salud a la verga. Quiero que me cuente lo de usted también a la verga. Porque No, dije... oiga, pues sí, yo estoy soltero, no sé qué está hablando. Mm. ¿Cuál? ¿Qué viví? Yo no viví nada. Voy ah. saliendo de la secundaria yo. ¡Agua! Anda loco, que ¿Marihuano qué? Cuéntele, cuéntele, ¿Cuál, cuál, cuál la de todas que sepa, Ay, mamá. La neta, pues el rollo que le pasó parecido a lo mío, puede que, que con la pelona, pues. Con la pelo de. de, de tres dedos. Pues. Todo pasó hasta de repente. Ah. <laughs> ¿Es que? sí. Así fue, viejo, la neta. Así le hizo viejo cuando no cuando no, pues que pues, si no, no es... era lo que esperaba también, pues. No, oh, qué verga. ¿No? era un llanto, compadre. Era una calmecura. No, 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 Que lo traía loco el hostión. ¿Por, ¿Por dónde empezaré a <laughs> ver? ¿Por dónde empezaré? La <laughs> el hostión bien con limoncito sale. hablando <laughs> la otra cosa, la verga. ¿Qué está metiendo más para allá usted? <laughs> A ver. Amigo, ah, bueno. pendejo, lo agarró hasta como valero a la vez. ¿Pues ¿De qué está hablando usted a la verga, pues? ¿De anoche o de, de... Ay, a ver. No, pues como lo tenía hasta el tronco ahorita antes de empezar. No, no, ya. no, no cuéntele, cuéntele, cuéntele. Pues que no sé por dónde empezar. O sea, la, la, las cosas se fueron dando y, la, y lo voy a ser sincero y de corazón no me acuerdo ni cómo. Ajá. Fuera de charla. Hey. No me acuerdo ni cómo, total, se fueron dando y la chingada... Se fue a sentir una, una, una relación muy bonita. Las cosas se fueron dando, ¿sí te explico? Empezamos uh -huh. de, 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 de amigo y la chingada y todo, todo bien, la neta. Todo bien. Se fueron dando y la fregada ta ta ta, 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 Y en un punto, pues, que sí me atraía mucho porque, pues, pues no sé, yo a mí casi no soy de, de, de esos rollos y la chingada. Pero creo que sí, mire. O sea, vamos viendo el por qué. Si yo te digo, eh, mira, no más entender. <laughs> Usted no va a entender que lo voy a decir porque si sí, yo le digo, a ver, bola, es bola, ya no, ya, ya no va muy directo. que <laughs> a la verga. No, no, no. Las cosas fueron dando como otras relaciones. Lo Compa. que pasa es que en mi punto no había tenido una relación. Así de que pues yo tocar y cantar y la chingada. Y por eso digo, compa, de me pegaron la llaga. De, pe. que, de que es muy parecido a lo mío. Porque yo bailaba y ella bailaba, pues. Usted cantaba, que no, sigue no, no. cantando sí, sí, pero, pero... y ella cantaba. Sí, sí, sí. O sea, se fueron la, 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 las cosas así. Y se fueron las cosas bonitas. Fíjese, voy a resumir así tres patadas a la verga. Vivimos Vamos una relación verga. muy perra, No tuvimos pleito, lo normalito, cosas pendejitas, pero no a gravedad. Ta, 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 todo se fue dando súper bien, la neta. Yo me voy a reservar comentarios porque si lo llega a ver, ella sabe qué rollo la verga. No fui esa bandeja. Yo en ese entonces me había ido para Tijuana en un, por un contrato de acuerdo cuando estábamos allá con la invasora y la chica. Sí, sí. Resulta y resalta que ella también lo va a omitir por, por, por respeto. Ajá. Por respeto. Yo la neta, la frente a varias cosas, total. Yo llegué un jueves. Quise verla, no se pudo, Ella tuvo salida para Mazatlán y la chingada. Un congreso. ¿Con el otro? Yo me iba el martes, el lunes la fui a ver y la neta estaba muy, como, muy, muy para la chingada. Bien, bien rara. Sí, no. Pues como ella lo dicen. No, es que tengo sueño, ando cansada. Es que me anda bajando, Ay, y la chingada, ando bajando, ando mi día, Total, dije, pues ni modo. Digo, yo vengo a verte y la chingada, todo bien. Yo entendí que a lo mejor venía cansada por lo del congreso, la, 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 la escuela. Esas que están en congreso ya saben. Hace mucho la verga, toda. <laughs> Total, llegó, la, la entendí, la comprendí, dije, pues qué bueno, está, está cansada, se fue a la escuela. Y la, llegó, me, me despedí de ella, que te vea muy bien, me dijo la chinga yo me fui el martes, compa. Para uh -huh. Tijuana, fui, otra Sí, vez. Yo, 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 yo me fui el martes en el vuelo de las 5, creo que salía a las 5 de la mañana. O 6, o sea, me fui muy de mañana, pues si explico, yo uh -huh. para las 8 o no, ya estaba en Tijuana. Entonces en la tarde sube un estado yo conocía muy bien a sus amigos ¿Ay? a todos salía a comer con ellos o sea nos conoció muy bien uh -huh. ajá y la y la y la y la y la o sea y ya subió un estado con un muchacho en el camión de la chingada ¿no? uh -huh. y le dije qué onda el ella <dragon> <TeenFR> es un amigo mío ¿Cuál amigo tuyo? Le digo, pues yo conozco todos tus amigos. Lo conocí en Mazatlán. No, 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 no está en Le digo, es una amistad tuya, la acabas de conocer. Tu amigo, tu amigo no es. Le digo. Ajá. Ah, ¿cómo eres el loco de la chingada? Pero yo le preguntaba, ¿en buen pedo? Pues no le estoy diciendo, quién es ese verga? O sea, no, pues. Sí, sí. Le digo, ¿qué onda ¿Quién es él? Ah, tú estás de la chingada. Pasó y a los días, eso fue el martes, el jueves más tardar Muchos estados así de que fotos y la verga. Y ya, pues o sea. Si el corazón presidente plevada no miente. No miente. La verga, no está nos hagamos bueno, bola. Bueno. Y resulta y resalta, compa, que, que, que le digo, ¿y qué onda, le digo? ya muchas mucho foto con el gallo. ¿Qué rollo, le digo? ¿Todo bien ahí? ¿Me tengo que, que, que acá y allá, leo uh -huh. o, o, ¿O qué show? No, ¿sabes qué? Como a las horas me contestó, ya estoy harta de, de tus celos y la verga. Yo nunca la privé de nada, compa. Y, y toda mujer que se quiera cubrir va a decir. Me privó de todo, pero ella sabe que nunca la privé y siempre la ayudé a la verga, así que no tiene que decir absolutamente nada si lo llega a ver. Entonces, total, me dijo que, que, no, que no aguantaba mis celos y que la verga, y que ocupaba espacio y que cae y que la verga, y me mandó a la verga. Así le dijo, ay, te guacho. Imagínense cómo me sentía yo, oiga, si acababa de terminar el contrato en la invasora, oiga, ya. Por eso no supimos qué pasó. Ya tenía que regresar usted. Se, se empezó a separar el grupo y empezó a ver peos ahí la chingada, se terminó la relación. O sea, fue una decaída emocional referente junta, pues. No nomás sí, fue sí, lo sí. de ellos. O sea, fue un caí, pues le valió verga. Al día siguiente, como para los días, yo me regresé a Culiacán. La uh -huh. revuelo en caliente otra vez para Culiacán para ver qué onda, pues, que me dijera que chinga tu madre de frente. Uh -huh. Y no, o sea, no fue así tampoco a la verga. Me jugó a tole con el dedo y me mandó a la verga todo. Ya que me fui otra vez para allá. No, no fue. Unas, a, Así más o menos el picón, compa, la verga. Me dejé caer en seco, Do, la... Dos, tres burros juntos, va. Ah, de cuenta, compa, la verga. Y de perrito y todo. Me hizo giras a la Le vera. hizo el Sutra sí, completo, sí. viejo. Pero, pero. Todo bien. Viejo, y le voy a decir una cosa. Esas experiencias lo hacen bien fuerte a uno. Sí, no, y eso que me estoy reservando un 80% de la historia, la verga. Y... No, la neta que. Está mejor así. Sí, sí, sí. Decir okay. lo que fue prácticamente lo que le dolió a uno, pues. Porque uno estaba entregando todo, compa. O usted no entregó todo ahí. La nalga no. No más. Pero poquito le faltaba. Una Ma madre. Yo, compa, le llegué a decir a esa persona que le estoy contando: Una y única vez te amo, viejo. ¿A mí me lo dice todos los días? Pues sí, pero porque usted es mi amigo, pues mi mayate, pues. Y no, y Yo los, le voy a decir. Los clavadones que le Pues eso. No. Pero estoy aquí, pues. Pero hablando de, de, de mujeres, viejo. Una y única vez, viejo. Te amo, le dije. Oiga, no. se, se, se puso bien serio el podcast a la Sí, verga, porque viejo, no, pues a, estamos. Abrimos el corazón. ¿no? Saludos a la verga. Uno sí. a la verga. Hasta el tronco. Todas las razas, saluditos, a la, la luzcita larga. Estaba echando una recita ahí hablando de amores y desamores. Páense a la verga y hay que vivir. Compa, usted tiene una canción de, de desamor. Jamaica, sí. ¿cuál? ¿Zumbe o si quiero un cover? Para pa tomarme la pecho a la vez. Sí, hay, hay una canción que yo compuse hace, hace mucho por una pinche charra que me pasó y, y la vamos a cantar. A ver Vámonos si, a, a a ver ver si me acuerdo. La compuse hace unos... ¿Qué? ¿Unos? Seis años ya. No me acuerdo. zúmbela. zúmbela a ver, déjeme, dice que me acordarme el tono. Dice, jamás creí que te metieras así en mi mente. Jamás creí que esto pasara tan de repente. Jamás creí que te fueras a convertir en lo peor, pues eras buena niña y eso creí yo. Jamás creí que me fuera a enterar de esa manera que eras mala en realidad. Pero no importa porque eso no me vuelve a pasar. Jamás creí que en una noche te olvidarás de mi amor. Que tan solo con unos tragos traicionarás este amor. ¡Oh! Y no entiendo yo por qué ¡Eh! no me regalas un poquito de tu amor. Mientras que en un antro te regalas al peor postor Jamás creí de ti que no tuvieras corazón ¡Vámonos ¡Eh! a la verga! ¿Eh? Mire, a eh, eh, su le cayó, ¿qué? ¿qué? Me cayó, compa Esa, esa compa, fue una cancioncita Qué buena canción, qué buena canción ¿La ¿eh? ¿Oh, oh, sí, oh, sí, sí, sí. hace el verga La tiene ahí en YouTube y eso se me hace que esa no la he grabado todavía. Oh. Fue un... La grabé con, con otro grupo, pero ahorita con la agrupación no, no, no la tengo. No está. Está muy buena. Levada. La neta, compa, ando bien a gusto y no quisiera que se terminara el podcast, porque ando bien picocha la verga, hablando de desamor. Transmitimos en el Instagram Lives. <laughs> oiga, bueno, estábamos. Eh, la, 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 la neta, oiga, nuestra, nuestra experiencia se parece. Como no queriendo. Estamos es, pendejones, es pues. Es que así. Todos se parece nomás que llevan un desliz diferente, pues. Es un desamor, ya la neta. Todos Ajá. sentimos la misma verga dentro, siempre. ¿sí sí, Como sea, no queriendo, pues. Sí, sí unas más grandes que otras, con todo y huevo, otras sin huevos y así, pero pero a todos sí. nos va a dar la verga, ¿verdad? ¿eh? Otras personas que no saben aceptarlo, no saben superarlo, compa, la neta. Simón. Sí, y, y, y hay mucha gente que sigue luchando con, con, con ellos. Y la, 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 la neta, la neta, plebe, le voy a decir el rollo. Acá un pinche acá, y allá, ya, uno, tres por mí, por mi amigo. A ver. Vivan, disfruten. Cuando se pongan bien, quieran bonito, y la verga, den todo, y la verga. Si les va mal, ustedes no quedaron mal. Al otro le va a ir de la verga ustedes usted van a ir viendo. Más que aprendan a superar las cosas y verlo como manera de aprendizaje y salgan aprendizaje. adelante. Si no, pues van a ver la verga en una depresión que la neta no les concierne. O sea, ya son cosas pasadas. La otra viejo no había nada gusto después de 10 novios a la verga. Y, y el bato el todavía sufriendo. Y, botella, tra botella, un pendejo tomando. ¿Qué necesidad necesitas, ah, ah Ábrame otra a la verga. Ábrame otra, viejo, porque ya me picoché. ¿Todavía sí, no ahí? Sí. ¿Cómo verga no, vega? ¿Cuántas? Voy a plática para una otra A uno a la verga. Sí, parece que no la rellenaron de refil yes. ah <laughs> eh, Para <japa>, verga. Lleva <laughs> la ficha no, la no, verga. La ficha a la verga. <laughs> No, mire, viejo, la neta yo tengo que, eh, pues, aconsejar a las generaciones nuevas, le voy a decir por qué... Porque mire, ayer, compa, me estaba hablando una muchacha, una conocida mía. El la Filavera. Y, y, y la muchacha me dice, ¿qué va a hacer ahora, me dijo? Y yo le dije, no, pues, nada. <laughs> <laughs> ¿Sí? 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 Ay, cuenta que me Ay, uh, qué verga, pues así le está haciendo a la verga. Así, uh, pero fuera una pendejita así De que lo verga, la... pero chupano a la caba. Ay, para la <laughs> tix a la verga. ¿Y qué, pues? Bueno, entonces me habla y me dice que sí, si que voy a hacer ahora? O sea, ayer, pues le dije, pues la verdad tengo unas cosas que hacer, porque no, que ya no quiero estar aquí con mi mamá, que la verga, no sé qué. Y yo le dije, ¿y eso? No, que qué puro ¿Qué que qué... usted? Ahí tengo una caja de renta, vete, <laughs> es lo que quería que le dijera, ¿no? Ey, Sí. y te viene a dormir conmigo mm. bueno la neta compa oiga me estoy escuchando estoy escuchando bueno lo que pasa es que, que, que quiero echarle clamatito pues o sea, le damos un break vámonos pues ¿Quién? que se peleó con su mamá ¿por qué? porque ¿Cuál? espérese ahí voy qué malo, <laughs> ayer no. noche. una amiga <laughs> ah, viejo <laughs> ay la morra me dice no, pues no quiero estar en la casa porque ando bien malía con mi mamá, ando pura pelea, pura pelea y la verga. Y yo le dije no, pues que, 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 ¿por qué ella no quiere vivir ahí? ¿Ya te quiere juntar o qué? ¿Tú te quieres juntar ya? Me dijo. <laughs> ¿Qué, sí. ¿Qué? ¿Qué? Le dije, ¿Qué? ¿Cómo? No, Dios guarde la hora, compa. Dios guarde la hora, compa. Yo le dije, a le dije, es amiga mía, ¿no? Le dije yo, oye... Estás bien loca, tú le dije, ponte las pilas y arregla ahí con tu mamá. Tiene 17 años, compa. Son etapas. Cara. Por eso, pues. Pero yo a lo que voy es que, que ella piense, porque está muy bonita. Está bonita y todo. Yo, está una pinche. Mi ahí, está chiquilla, pues. Está flaquilla, delgadilla, así. Es. Chaparría. Es un pinche hueso chamberete a la verdad. Ándele así sin, sin carne. Caso pues. de carne un tal hueso a la verga. Ey. No, pero el chamberete tiene y, carne. Y le dije yo, ¿sabes qué? Le dije, pues arregla ahí las cosas, porque ¿cómo, cómo que, que? No, me voy para la dice. Me voy para allá con una, una, una tía. ¿Y qué verdad? hay para Aquilá o qué? Con la tía. Lo que pasa es que ella es de un rancho. No le voy a decir exactamente. Esa, esa cuál, gente cuál, pues, de pero... rancho, diga, gata... La neta no. Y la neta, yo me he topado casos, compa, de conocidos que también han remangado los de rancho, compa. Se les hace fácil tomar decisiones. Yo soy de rancho, viejo verga. Por eso. Pero usted tiene más tiempo aquí en la ciudad que en el rancho. Sí, pero se trata de la base de donde es grioba. Por eso, sí, sí, pero ella tiene toda su vida en el rancho, pues. Eso es lo que voy. ¿Usted ya tiene cuántos años aquí en la ciudad? Chele mm. pluma a la verga, porque lo voy a culiar. Unos 20 años. Ajá, y ella... Pero yo no dejo de ir para allá, ¿o sea, me explico? Sí, ¿o sea? sí, sí, pero ella tiene 17 años viviendo allá, compa. ¿Y cuántos años tiene allá? 17, viejo pendejo, no le estoy diciendo. ¿Usted cuántos tiene ella en, en, en vida? 17. 17. Y, 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 y 17 años Siempre ha rampillo? vivido allá. Siempre ha vivido allá. No, la verga tiene la primera trunca todavía, la verga. Ahí. El peor es que se les hace fácil, compa. Mira, yo le quiero decir a toda la plebada de esa que, que piensa que la vida está fácil, compa. No está nada de fácil. Está bien fácil cuando está recién nacido uno, compa. Ey. Comer, cuando, cagar y dormir, la verga. Ey. Por ejemplo. Yo sé que a las mujeres, compa, se les hace más fácil de decir, ah, estoy guapa, estoy buena y la vez me voy a agarrar a fulano y tal. Son las que terminan, compa, con la vida más desagradable, compa. Oiga, hablando de eso, me muestro un tema y me vale verga y el que lo mire, pues. Vale. Es más, yo quiero la verga. Vámonos a la verga. Esta sí me va a dar gusto contarla, compa. Esta sí la voy a desagradar. Los últimos días, salta, compa. Mm. Que yo anduve quedando con una muchacha. más de decir esto si lo llega a ver la gracia ya sabe de quién qué habla va a <laughs> vale verga agua fresca viejo compa yo quiero decir las cosas bien y yo pensé que ella te... yo siempre yo sé las cosas bien uh -huh. la neta yo siempre cuando me pongo así son muy derecha las cosas y ella pues según yo a mi creencia y lo que me va a entender pues sí todo bien si la voy a contar, me vale ver. Vámonos a la verga. De punta tropa. Le va a agárrense la botellita nueva, porque o el botecito, la caguamita, sí Está porque, buena, compa. Está más buena que una tarea. Prepárense, una. machina, la verdad. Aquí ya me estoy alistando yo. Fierro, fíjese. Fierro. Resulta y resalta, compa, que esa muchacha conmigo de la prepa Ajá. era buena amistad mía mí, la chingada y todo el pedo. Y a mí siempre me gustó, ¿no? Y se dio la manera y la chingada y anduvimos, anduvimos quedando, yo le eché vuelta y se dieron las cosas, ¿va? Ajá. Anduvimos quedando, 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 quedando y la chingada. Y. Y la, y, la, y la neta, pues a mí me gustaba, si ¿sí me explico. Y según yo, pues también. A lo mejor sí iba, pero pues era otro tipo de atracción. Ajá. Resulta, intentamos hacer las cosas bien, todo el pedo. Pero la morra era muy... Si salía conmigo, no le decía a su familia, si ¿sí me explico. Ah. Siendo que yo ya había ido a su casa. Sí, ya lo conocían, pues... Ahí. Ya me conocían y a su mamá, mi respeto, la señora... Me manda un saludo, la verdad. Muy, muy, muy fina señora. Ey. Para, para mí ver. Y así, del vuelo. Ya. Salía conmigo y no decía dónde estaba. Ah, estoy... No, o sea, le valía verga. se ¿Sí explico? Uh -huh. Ah, pues, total, las cosas siguieron. Pero a mí había como que una corazoneta en un libro que... Acá. Total, total, cada vez, ya hablando de meses, ya lo notaba más rara. O sea, vivimos lo que se vive normalmente cuando se queda. Anda quedando uno, todo ese chingue de salir, comer, conocer lugares y le chingarlo. Y llegó un punto que ya cada vez la miraba yo más, más ausente, más ausente, más mamona. Así, quería... Me contesté a la mañana y si no le valía verga. En la noche igual. Dije Ay, yo, averga. esta madre no. Dije, esto va a chingar O sea, no dije yo voy a mandar a Dije, Esto va a chingar Sí, sí, sí. Como a los tres días, compa, me, me dice, oye, ¿puedo hablar contigo? Sí, le digo, cómo no. Pero quisiera quisiera comer, le digo, para platicar más, más tranquilo. ¿A dónde quieres ir? No, pues me venden chicharía, la verdad. a ah, pufiar. Pues, pues vamos, y ya pasé por ella. Me acuerdo que pasé en un lugar que no era su casa. Y la recogí y de ahí nos fuimos para otro lado. Mm. Igual no me gustaba ese rollo porque yo siempre fui muy así, derecho, siempre, digo Y íbamos al lugar y me dice... Yo la notaba que no cabía, compa. Y le dije, suéltalo, le dije. ¿Pero de qué o okay? qué? No, suéltalo a la verga. Habla amigo. claro a la Suelta verga. Suéltalo a la verga y derecho al pecho. Lo que tengo es que duela, le digo. Vámonos Se te verga. nota en la cara, lo exprimes y lo escurre, le digo. Andile, verga. ¿Pero ¿De qué? A qué te haces? Suelta las cosas. A poco se me nota? Pues órale le digo, ya estás. Y a la verga se descosió el costal, compa. Me, me agarró y me dijo, ¿sabes, <laughs> "¿Sabes qué? La neta." Salió el frijol sí, a la verga. Sí, la neta, la neta. O sea, me resumí va, va, varias partes, pero me dijo, "¿Sabes qué? La neta, yo no estoy acostumbrada a estos regalos, yo no estoy acostumbrada a este tipo de salidas y que la chingada ta ta ta." Se apendejó, compa, la neta, porque los tiempos cambian, los, los tiempos cambian y a uno no, no le va mal toda la vida. Se apetejó Salud, a la venga. verga. Ese fue un plus, ¿va? Pero, ah. pero me agarró y me dijo, y en el momento que me empezó a decir eso, bueno, no, pero agarré y empezó a decir, empezó a decir esto, ta ta, 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 y la verga. Bueno, le dije, haz una pausa y contéstame al chile, le digo. ¿Todo esto por tu familia, va? ¿Referente a tu familia? No, 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 espérate a la verga, le digo. Aguas sí a la verga. o no a la verga. No, es que no lo veas por ahí. No, no, a la verga, tríncale, le digo. Ya dijiste, ya suelta las cosas. Sí o no es por rollo de tu familia que te dicen esto y que no valgo verga. No, por la neta, sí. Y me dijo, oiga, como unos 15, 20 minutos más de cosas, que lo puedo jurar por mi madre santa, oiga. no me acuerdo. Me bloqueé, dije, te de desgraciado, estás cortada con la misma tijera, la verga. Con la misma tijera que te madre que otra. Que eran como tres, cuatro, que ya me decían menos, porque pues no había con queso, va sí. Pero... No se me olvida, compa, la verga. Y me acuerdo que llegó y la chingada. ¿Sabes qué? Le dije, pues no vamos a llegar a cenar. Le dije, vamos a regresarla, a verga. Habla ver un poco como tú quieras. ¿Quieres llegar a cenar todavía a la verga? Después de. O sea, la verga, le dije, me regresé, compa. A uno la verga. Oiga, pensé, dije, a ver, por ser caballero, la puedo llegar a tomar. Pero dije, a la verga, voy a estar con la cara de culo todo aguitado. A a la verga que íbamos llegando al lugar. ¿Sabes qué? Le dije, ya, ya tú a regalas. A la verga no fuimos. Ahí voy, compa, y la dejé en, en el carro de ella. Y me acuerdo que yo le llevaba una de esas Rosa Gold, de esas chapeas 24 sí, kilos, ¿te no. acuerdas? Y la verga. Con dulce y una cartita pendejo a la verga. Compa, chingazo madre a la verga. Y le dio Honda. le la dio Honda a la, 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 dio... la, 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 la verga, ¿para qué verga la quiero? Le dije, chingazo su madre, sasa, la verga? Le dije. Compa. Ay, no vemos, la neta. Y le, digo, le voy a platicar un rollo. O ah. sea, pero ya, 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 que, ya que termino, le digo, ¿te puedo un abrazo? Sí, le digo, no hay pedo. Ay, la chingada, es que tú sabes que no, ya, baja, compromiso. ya baja tú, güey, No la verga, pues si ya, ya chingo su madre, qué, ¿qué está averiguando la verga? A huevo. Ahí tengo puro, la pinche puro... chamarra, compa, todavía no le puedo quitar el pinche maquillaje a granel que usaba diario la verga y vendía su piel. Ay, ay. Ver. La verga, chingo su Me estoy riendo porque a mí sí me pasó, viejo. Oiga, con la que le digo. Sí. ¿Quién? Me, Usted. Me, esa yo. mujer, yo, yo. El Sí. <laughs> A mí viejo pendejo de la morra que le dio la pelona hizo que me regresara a comer. Claro. ¡Ah, ¿Qué ella? Que... Después, de, después, después de la última hablada porque la morra no me dejó ir. Pues. Dijo vamos a comer chingue a su madre. Vamos a cenar. Déjale y meto y la hombre. verga por última vez. Ojalá. Ojalá no. hubiera sido así. No no así. no. Ella él porque se fueron a comer cuando yo, las cosas ya habían terminado pues. ¿Y quién cree que pagó? Pues usted. <laughs> Por le digo, déjame meter la última vez. Hijo de su perra, madre, con pute brujo a la verga. No, 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 eso es. Es que ya se imagina, pues ya me conoce sí, No, bien. no, no. Es que eso es lógica. Está vinculado a usted. Ella le valía verga. Lo había mandado a la verga, ella lo invitó a comer. Usted dijo que sí porque remedio a que se las cosas se arreglaran. Una idea y la verga. Y lo mandó a chingar su madre. Y comió bien a gusto ella. Y usted, como pendejo, se gastó el dinero a la verga a la quincera bueno, la semana, encantado la semana. Acabamos de salir de dar clase, compa, y me gasté el dinero de la clase. La... ¿Eh? Yo, ¿eh? Vale verga, vale verga. Compa, la neta, qué feo caso, viejo. Oye. Mire, vamos a, vámonos a la verga. Plevada, comenten ahí su historia de, de, de que les ha pasado de este rollo. Yo sé que más de algunos, compa, se va a identificar con el con lo que le estamos platicando. Tanto mujeres, un consejo para las mujeres, viejo. Ahí te va. Ahí te va, agárrense bien machino o salud, viejo. Agárrense bien macizo, porque. Mm, mm, un consejito para las mujeres bellas que son todas unas princesas, unas damas, unas reinas. ¿Por qué? Porque venimos de una, viejo. Y ellas son un tesoro, a la verga. Claro, ¿No? claro. Entonces, plebes, mujeres, si ustedes están interesadas en una persona que sea casada y que piensan que ellos van a dejar a su esposa por ustedes, están totalmente equivocadas. Otra, si ustedes andan de novias y con el tipo que andan de novias, no les da regalos caros que ustedes quisieran, no lo cambien plebes, porque el que les va a dar regalos caros, las va a tener de amantes. Usted van a ser la amante del amante del amante la amante de la, no, la verga. No, carnal. Y hay una pausa informativa, ¿dónde a ¿A ver. Mis no necesariamente, diga, la persona con la que están échenle Ojos si es una persona trabajadora, humilde, que tiene metas y aspiraciones. Ey. Si en el momento no le da regalos caros, no es porque él no quiere darle regalo caro. No puede. No puede Pero eso no, eso no descarta que no se lo dé cuando tenga compa. Exactamente. Que, que, que compórtense como mujeres inteligentes. No quiere decir que sean pendejas, ¿no? Son muy inteligentes todas, compa. Eh. Pero fíjense en el tipo de hombres. Si miran que el chavalo eh, tiene meta, tiene sueños, le, le chinga, es trabajador, compa. Apóyenlos a la Apóyenlo verga. Apoyenlos. Y van a ver, compa, la neta, si ese cabrón tiene valor y es agradecido, esos pinches regalos caros le van a llegar. No, y, y dejamos. Dejémonos. Y si le llegan regalos caros, que, que, que nos manden uno para acá sí, pa, sí, pa, sí, pa, para sí, el sí, huevo, porque aquí <laughs> ocupamos, ¿no? Plebes, la neta, no pónganse apoyé. bien trucha, mujeres, pónganse bien trucha, hombres. Ya saben, con las pelonas ni se metan a la verga. Sí. Y si se van a meter, métanle tensión. De, de, pues, Simón, pónganle una pinche peluca de caballo viejo a la verga, sí. porque apenas así, compa. Sí, la de caballo está más chila porque aguantan más galón. Pónganse verga. Pónganse verga. Y otra cosita, ple, si alguien de ustedes está buscando pues Un que tassolo. su marca se men sea mencionada en nuestro podcast viejo, que hable para acá o nos atendemos de volada. El de la Tecate o el de la Modelo puede ser una buena marca. Muy buena una marca. marca. Que patrocine. Eh. ¿sí? Unas 16 charolas la semana también. <laughs> <laughs> Va a ser boda a la verga que 15 años que Viejo, se trata de prepararse una semana antes uno para dar el programa. <risa> <risa> <¿Qué>? <risa> bien, pedos a la verga, ¿no? Hostia. Es lo que somos. Compa, yo me estoy haciendo alcohólico por su culpa. Carnal, usted sabe que eso es mentira. Vámonos a la verga. Mucha, mucha échale, gente éche. me dice: Miren, ve la pistola que, 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 le, que le pongo. Échele, échele, échele a la ah, verga. ¿verga? O oh, no, ¿Eh? mátele a la verga. Toda, 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 toda como anoche. Sí, no, plebe, si quieren que mencionemos su marca, manden una dice mil cosas de cada cosa. Y y, a ver, y lo mencionamos en un fracción de segundo. Esta playera. Y ya, chicos, madre. Y ya lo mencionamos. Ya, ¿Sí? si quieren que lo mencionemos más, perro. ¿Cómo, cómo, cómo, cómo sería? ¿Cómo sería? Esta playera y sas a la verga. Vámonos. Y ya. Vámonos. Sí. Y ya. Si, <laughs> si quieren que lo mencionemos el bien. Es cabrón este viejo, Si, si pues... quieren que lo mencionemos bien, ya manden más, más cositas más acá en la Sí, verga. sí, pues como, como, como que una playera nomás, viejo. Sí, no, no. Nadie... Sácate. Sas culebra. Sas culebra la verga. Plevada, gracias, gracias por estar pendiente aquí Ay. con nosotros, con este podcast. La neta, yo me disfruto un vergal, compa, el podcast. Pues Sale bien pedo, no va a disfrutar la verga. Yo creo que es eso. Ah. de verga y no sale bien anestesiado. Ah, hasta ganas de hacer carnitas ahorita me antoja. Compadre. Vamos haciendo. Vámonos, vámonos. Yo ah. pongo otra pinchita, Otra hielerona de esas. Hay que darle para adelante. Fierro. Plebada, cuídense mucho. Gracias por estar con nosotros. Toda la bola de locos. Saludazo para todos ustedes. Vamos, mandó un saludo, viejo. Mando un saludo ahí desde de, de la gente que ya le ha estado chingando aquí. Tengo un saludo muy especial para este pinche viejo Joto que está chingue, chingue la verga. Pues que váyase a los TikTok, allá a la raza dice, que comenta más, ¿verdad? Ahí le encargo un saludo para Casco, que es una verga parada pa, para cortar pelo, dice Rafael Muñoz. Y ahí le va. Escuche esta nota, la que te enseñé allá en la. En la la del pinche gringo culo prieto. Viejo, escucha esta nota. a la historia de esta. Le va, escucha la. Está bien cura la verga. Que dice, compa, le de contar una historia, güey. Pero es que... Pero pocho, bien, pocho, dijo la chingada. De amor y todo eso, pero... El rollo wey, es que... Ya, era mi ex, güey. O sea, nomás de las gordas, así. Pero... Nomás de las gordas, ex, wey, Que era bien tóxica. Que, ay, que me voy a matar y que... Ya sabe cómo está el rollo. Pero... Algo de ella, güey, es que le gustaba culiar de más, güey. De más. Dale, <laughs> dale, <laughs> Pero... A los padres, güey, que si vas a andar comiendo, regresete temprano, te quiero aquí a las ocho. Si vas a ir a su casa, trae a tu hermano. So, el rollo era que a veces venía a mi casa, güey, y traía a su hermano. Y oh, vamos a tu cuarto para ver una película. ¿Y you no? Know? So, ahí estamos los tres encamados. ¡Ay, ni verga! Y ella que andaba bien caliente, güey. Siempre andaba de caliente <laughs> ella. Y ya, te mamo la verga. Y, ¿no? y yo, pues, ¿cómo? Aquí está tu hermano al lado de ti. Si andaba en otro cuarto, pues sí, ¿no? Como no, pero al lado también. Y no, no se va a dar cuenta. Y me mamaba la verga, güey. Y yo, pues, como si nada, como si nada. ¿Cómo ha de haber estado el morro a la verga, compa, para que no se diera cuenta el hermano? Le tenía un bozalón con peso de burro, la verga trincado. Yo mando un saludo. Pepe, Pasaba Pepe, Pepe. Él le en su sofá, allá en su casa, y con su mamá allá al otro lado del sofá, güey. Y ella metiendo la mano ahí, ya sabe. Pero ya, yeah, es cosas así, donde, oh, vamos a la fiesta de mi, de mi hermana. Y, oh, ok, vamos. Y, okay, ey, yeah. Ven al baño. Y, tas, tas, tas. <laughs> ahí es donde se pone bueno. Y la Andamos de la misma escuela, güey so un día oh, vamos a pintearla oh. y la pintamos güey y después oh, oh. aquí aquí y no y que se mete la directora güey no la directora la verga y abren la puerta y yo oh, I'm sorry for the inconvenience y la so cierra y yo ahorita que pasa esta clase la van a hacer de pedo right so no me llaman nada güey todo el día ya pensé que la libré güey yo fuck y que me llaman ah, en la cara. última clase, güey. Que oh Rafa, ven um, to the Dean's office. Para la, la oficina. oficina. Sí, sí, sí. sí, sí yeah, yeah. Yo, Sí, yo pensé que era la oficina. Un oficio algo. Eh, ¿Eh? Créate, No créate. Créate, créate. Caga palo, caga palo. Sí, sí, sí. Coger a gusto para la escuela, pues ya qué para eso. Ustedes Que según que era virgen, güey. Pero qué culiaba Machín, Machín. Pero sí, güey. Y se hizo un cagazón, güey. Ahí me cachaban con la mano en la masa. <risa> 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 y literalmente <laughs> era la masa, porque estaba. Como... Ah, estaba hasta el pecho, güey. digo, la... oh, no. oye, vale. Lo agarraron a la verga. Oiga, mando no. yo la, la raza aquí, saludo aquí para pa Espinosa, para no me acuerdo quién más, para Bombs, cual no sé qué verga. Ay, no ya verga, no. ya ver, son los lo, 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 lo de los. Tengo un camarada de Chihuahua, compa Ricardo, que le mandó un saludo. Dice ahorita que le mandó el video, dice, dice, dice el viejo. Qué genial saludo. Saludos al Horny también en el compa, Horny. Saluditos, compa. Y a ti, Sergio, muchas gracias por, por mandar este video. Está genial, la neta. Este, así hablamos los de Chihuahua. Le Canta, meto la verga, que. <laughs> este. Un, un abrazo y pásenla genial, eh. Muchas ¿Qué? gracias, la neta. Me hicieron el día con este video. Te mando un, ahí medio mil dólares a la verga, Paco Guache. Este video. Oh, hombre. Qué no, genial, pero, pero Guache, 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 esta parte, Me hicieron el día con este video. Andaba ahí medio aguitadón, pero ya con este video. Oh, hombre. Qué genial es. Allá, verga. Puro chili chilaca de 80 y gente, puro chihuahua, la verga, grande, verga, la verga. Arriba Chihuahua, que guay su perra, más. Oiga, dígale que nos invita a Krill cuando neve. Dicen que se pone bien perro. Yo me, a mí me tocó ir el año pasado, en mi cumpleaños. Y. Yo consigo la cabaña ahí en querer, carnal. No gratis. Simón, me avisa con tiempo nomás. Sale a la verga. Vámonos Ay, a ya. la verga. Dígale, dígale que nos las consiga para, para el 29 y 30. No, carnal, tenemos que ir para allá y. Eso lo vamos programando después. Yo pensé que llamaba y en caliente. No, sí. sí. No, sí se puede hacer, pero yo le digo porque no puedo salir este mes. Vamos a ir al rancho. Aquí habla este verga. este chingue, chingue la verga. Este pinche odontólogo hijo chingada madre. Oiga, ahí en los TikTok hay varias razas. La neta, no me acuerdo ahorita porque ya traigo unos 16 grados de alcohol. A No, 10.3. 10.3 de alcohol pero hay mucha raza que está... Creo que es una, se una señora que siempre comentes Alba, creo, no sé qué verga va, Algo así va allí. El caso que lleva varias A No me acuerdo eh. Ana o Alba o A ver Cata o, o sea, A ver Pero, ¿qué quiere? ¿Qué quiere Doña Pelos? No, siempre está muy activa Y hay que mandarle un saludito A ver, vamos a ver quién es Porque no, no me suena No, pues que si, si lo busca búscalo en mi, en mi perfil El que tiene 17 mil millones de seguidores ¡Ay, ya verga! <laughs> ¿Cómo es Sergio Serra No, ¿cuál Sergio Serrano, viejo verga? No me etiqueta a Sergio elegante Aquí está el viejo Joto. El que más tiene reproducción. Ah, 188 mil. Ya ves. Son de los más bajitos que tengo. <laughs> ay, ay, ay. No, 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 no. Ese, ese, ese no. En ese no. A ver, ¿cuál? Otro, otro, otro. El que sea. El que sea. Ese. A ver, búsquen los comentarios. Eh. Nada. Nada por aquí, nada por allá. A ver, vamos a checar. Dos comentarios. Alba, Alba. A ver. Vamos ah, 69. Doña todo Pelo. El, todo el tiempo manda Alba1169. Le encanta ser el 69, yo Me creo que imagino. Doña, pero ¿ah? tiene como 17 mil comentarios en su, en sus acá en sus TikToks. En, 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 en sus TikToks. TikTok. En sus ¿Cómo? TikToks. ¿Cómo 17 mil comentarios? O sea que siempre le comenta viejo pendejo ah, todo. Ah, sí, 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 sí. Ah, bueno, bueno, bueno. Saludazos, señorita Elba. Alba. Alba, le mandamos un besito <laughs> en el nudo de globo, mi amor. Cuídense mucho. Así está el pedo plebada, sigan comentando, sigan agarrando cura ahí con nuestros podcasts que seguimos firmes aquí en sí. los Mafia podcast. Esto fue algo improvisado por el momento, pero... Que improvisado, diga la neta, que, que venía con ganas de llorar a la verga y que se no, atrincó no, a la no, verga. No, yo me refiero, por ejemplo, yo estaba con esto y me dice, viejo, vamos a grabar, o si quieres, le digo, yo no tengo que hacer un ratito, le digo ya para la tarde me ocupo de la chingada. Pero uh, yo me refiero en cuestión de que fue algo improvisado. Que no piensen que nos estamos evadiendo de lo que está el compromiso para el rancho. A eso sí, voy. no, no. El rancho se va a hacer. Si Dios quiere, pronto. Esto fue algo improvisado. Al momento, para la cura. Ajá. Para echar un pretexto para, para una grada. Mucha, Mucha gente ya. quiere que usted esté de planta, viejo, ya. En el podcast. No, la verga. Pues si no soy maceta, más que verga. Pues dígale la neta ahí por qué. No, no vayan a la verga. Allá. No. Yo no estoy de planta, plebe, porque... Eh, yo trabajo ah, ya no. <laughs> tiene sus cosas pues no, realmente no es como que justa madre que ocupado usted pero pues estos esto, esto, esto viejos traen su rollo y también vale la pena pongan, pongan atención, vale la pena la neta yo vengo por, por cortar la chingada porque este viejo y porque ustedes lo piden pero no es como que últimamente que trae usted a la verga pues no agarramos a vergazo y quiere ¿Sí? <laughs> qué verga porque no, ¿Por no estoy de planta yo la verga. Para empezar. ¿Por qué no está de planta aquí? Mm. Pues de cuenta que ya está a la verga. Cada semana viene y graba. Está chingui, chingui, viejo. Hay que hacer esto. Hay que hacer. <laughs> la verga. Salud. ¿Eh? ¿Cómo Ay. que salud? ¿Y la mía? Agarre de esta. No la he tomado. Ya no hay. ahorita hay que ir por otra. Dale pues. Ya ve, Le, dije, le va, le... ya, váyanse, mucho, coman verga, saludazos, comenten, síganos en las redes sociales. Sergio, elegante y que sigan mi canal estos viejos verga los de YouTube ¿De, de YouTube cómo es Sergio Serrano oficial hay hay otro verga pero no sé quién es ese es de música el mío es de desmadre monto sí que lo sigan a Fipper MX en Instagram Ahí lo ponete, viejo en todas las redes sociales a mí síganme yo soy el Horny ah no soy El Horny en todas las redes sociales, El Horny en YouTube, El Horny en Facebook, soy El Horny en Instagram y ya tú sabes, tenemos todo aquí la tortona a todo lo que da, va. Salucita a todos los que están tomando junto con nosotros. Cuídense mucho, bendiciones para ustedes y toda su familia. Lávense el culito bello y vámonos a me la me verga. Un de, 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 ¿En de, dónde? De, ¿En dónde? Pero pero, lo, per, per, pero los dos así como <laughs> <laughs> le <ale>, va. vámonos <laughs> a la verga. Fuu, uh, ¡Dios! ¡Vámonos a la verga en el puro! Chicas, piola. la verga, no me niegues. En el, en el, en el. no de globo. No, en el... La boca abuela. ¿Cómo le dice usted, viejo? Yo le digo en el siéntate aquí. <risa> <risa> en el siéntalo aquí a la verga, chingue su madre. Siéntate aquí como se solo, viejo. ¿Por qué? Porque lo chingo ahorita. ¡Vámonos a la verga! ¡Cuídense! <laughs> ¡A huevo!